1, 2, 3, ya está emitiendo. ¿Qué tal, compas? Un saludo a todos. Déjenme ver quién se ha conectado. Edeni, que yo creo que hoy comiste paleta payaso, Edeni. ¿Qué onda, Gavito? Saludos, Georgia. Juan Ájera, que desde el otro día nos está diciendo que las Fuerzas Especiales de Seguridad Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec detuvieron al líder de la secta en San Blas, Zatempa, con 250 mil pesos en efectivo, yo creo para las campañas. Edeni, Antonio Pérez, Gran Cero, saludos, Rubén Sánchez, no sé qué haya pasado con el papá de José Luis. Ahora, si por ahí nos puede comentar el compa Gavito, que ha estado de cerca siguiendo ese caso, Raúl Ávila, Alejandro Gómez, sí, un rap. No sé si conozcan a este grupo, es un grupo chileno que se llama no, se llama Subverso, así es, con B y luego V, Subverso. Tocan muy chingón. Esta canción se llama ¿Y dónde está? Ay, ¿y dónde está la verdad? Ay, no me acuerdo. Ahorita les digo el título, perdonen, estoy medio tonto. Pero tocan muy, muy chingón. Esta canción habla de cómo de repente un día llega Michelle Bachelet al gobierno de Chile y decide declarar una ley a la que denominaron ley consenso, en la que todos se pusieron de acuerdo para sepultar los hechos terribles de la dictadura de Pinochet. Ya firmado, ¿no? Y entonces salieron a dar declaraciones y es un poquito relacionado como lo que está pasando en México, porque de repente, pues esta ley consenso perdonaba a todos, ¿no? Es como una ley de amnistía en Chile y empezaron a aparecer las nuevas caras de la política chilena, que no eran nuevas caras, eran más bien los reciclados que estuvieron incluso formando parte de los gobiernos de Augusto Pinochet en Chile, ¿no? Entonces pues la canción va de eso, ¿no? Va de preguntarle, o sea, dinos la verdad, ¿no? Dinos la verdad, dice un pedacito de la canción, el fondo del asunto no se mide en cifras. Le pregunta, ¿no? ¿Cuánto pagaban por cada torturado? ¿Dónde los enterraban? Cosas como las que están ocurriendo en México. Si no me lo marca YouTube como derechos de autor, la voy a empezar a usar de hoy en adelante como introducción. Es una canción que me gusta mucho. Roqueles, saludos, Nahuatl, Mayines, Tita del Villar, Jennifer Aedo Serrán, buenas noches, mis amigos. Buenos días para ti, Alberto, sí. Amigos y amigas,
Sony Rizo, hola, Bodhisattva. Bueno, saludos a los que se vayan conectando. Miren, ya de principio ya están aquí los pejes, diminutos seres mononeuronales de los que vamos a hablar en este momento, poniéndole manitas abajo al video. Antes de empezar a hablar del video del santo que subió hoy, que no es dirigido a mí, aunque dice cosas que platicamos, obviamente no menciona mi nombre, pero les voy a compartir un tuit, la línea de tiempo de un tuit de una persona, déjenme, no me acuerdo ni cómo se llama, Led Varela, que me parece que es como un comediante, ¿no? Led Varela, según lo que yo entiendo, me parece, ¿no? Entonces, resulta que él hace una crítica a través de su Twitter, déjenme se los comparto, y la esposa de López Obrador le responde. Y ustedes juzguen, antes de que yo ahí le puse lo que pienso, ¿no? Ustedes juzguen la respuesta que le da. Les comparto mi pantalla. Aquí está. Ed Varela Vargalló, que parece ser que, según lo que dice acá, es un comediante tropical. La verdad no recuerdo su rostro, no lo ubico, pero bueno, dice él, si sigues a un líder populista, independientemente de su tendencia política, eres una persona débil intelectual y emocionalmente, crees en soluciones mágicas y tienes alma de borrego. Bueno, salen por ahí, por ejemplo, Matrioshka a decir, y lo dice un comediante, como si ser comediante fuera pecado, ¿no? O algo así. En fin, siguen ahí peleándose, hasta que aparece en escena Beatriz Gutiérrez Müller. Y le dice, seamos serios, define el líder populista y elabora un buen argumento de seguir a un líder populista. No se colige debilidad intelectual ni emocional, menos alma borreguil. Tu afirmación es una falacia. Después, Led Varela le responde, un líder populista es aquel que promete cosas solo porque suenan bien. Por ejemplo, eliminar la corrupción usando como única herramienta la superioridad moral que él afirma tener. ¿Qué mayor falacia que esa? Le pregunta. Y después la señora Beatriz Gutiérrez Müller responde, ¡zas! Te quedas con tu argumentación falaz. Mientras yo profundizo en la discusión de la Federación Humanista Europea, del filósofo alemán Safransky, Habermas y otros que acuden a su mente para alcanzar una definición. ¡Qué fuerte! Qué fuerte, porque lo dice una persona, ahorita les diré lo que pienso, lo dice una persona que se sienta a la mesa con un tipo que se atreve a decir los ventiladores eóticos en lugar de los aerogeneradores eólicos, ya casi dijo eróticos, ¿no? Entonces viene y le dice a Led Varela que la definición que él, un mortal como todos nosotros, tiene de líder populista, puede ser acertada o no, pues es muy pobre, porque la señora profundiza en la discusión de la Federación Humanista Europea, del filósofo tal y tal. Y miren, yo no sé ni quién sea el filósofo Safransky, ni Habermas, yo no lo sé. Como 100 millones de mexicanos no lo sabemos. Esta vieja es una arrogante. Eso es lo que es. Yo le respondí, perdón por lo de vieja, no debí decirlo. Yo le respondí, por aquí está mi respuesta, déjenme la luz. Porque se armó la discusión fuerte, ¿no? Creo que tendría que conectarme para ver mi respuesta. Ah, sí, déjenme, me conecto, al fin es muy rápido. Pongo aquí, iniciar sesión. Que lo tengo ya nada más para meterme, listo. Ya, iniciar sesión. A ver si no me pide. No.
Hacer mis mensajes. No, mensajes no quiero. Quiero notificaciones. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ah, miren, ahí apareció otra vez Beatriz Gutiérrez Müller. Es que alguien me... aquí está. Es que alguien le dio me gusta a lo que yo le contesté. Es la misma línea, ¿no? Nada más que solamente aparecen aquí mis... los mensajes de ella, de él, que eran los que me interesaba y donde yo me uní al hilo. Y entonces yo le dije, doña, bájele dos rayitas a su desmadre. Así será cuando el viejillo ese sea jefe del cártel del gobierno. No va a permitir crítica a él, por muy tonta que le parezca. Para eso le sirven los títulos que ostenta, para presumir a lo pendejo. Bájese del tabique, ya se mareó. Luego me dice Martín Mendoza que dice que nos sigue. No veo la necesidad de insertar tanta saña en un comentario. Creo que puedes aplicar un poco de diplomacia para hacer un señalamiento incluso álgido. Súbele el nivel. Con todo respeto, Aris, me sorprende. Veo tu trabajo. Sé eres crítico de AMLO, pero no así. Disculpa comentario. Yo le respondo, le aplaudo. Es una pinche arrogante las cosas como son. Porque venimos de los extremos, ¿no? Yo ayer le pasé este tuit, este hilo de tuit se lo pasé a varias personas y les dije, a ver qué opinas, a ver qué opinas, a ver qué opinas. Porque a lo mejor yo estaba patinando. Y hubo, por ejemplo, alguien que me contestó, no mames, es que no entendí ni lo que dijo. Y estoy hablando de una persona muy preparada. Pues claro, como 100 millones de personas. Probablemente para Beatriz Gutiérrez Müller, Led Varela, pues sea muy poca cosa. Pero yo siempre les he dicho aquí que todos aquellos que presumen de saber mucho es los que definitivamente son los que son más pendejos. Esta señora no tiene un gramo de humildad y lo demostró con este tuit. ¡Sas! Como diciendo, qué pendejada dijiste. Te quedas con tu argumentación falaz mientras yo profundizo en la discusión de la Federación Humanista Europea, del filósofo. Está muy cabrón. Así es que viajamos de la que aparece en las revistas de TV novelas a la que pues no va a permitir algún tipo de opinión porque pues considera que de Beatriz Gutiérrez Müller para abajo todos somos pendejos. Por ejemplo, Led Varela, que es comediante. No, o sea, él y su argumentación falaz, y le pide que por favor, esto también es muy, muy interesante, pues que no sea borreguil o algo así, ¿no? Es un arrogante. Nunca, nunca me había dado cuenta de. Esta señora se acaba de estrenar en Twitter hace 10 días, más o menos, ¿no? Pues obviamente ya su cuenta está llena porque pues es 68 mil seguidores, pues es la esposa de López Obrador, pero pues, mejor se hubiera quedado callada, ¿no? En fin, muy chocante, es muy chocante ver este tipo de cosas. Le cierro. Bueno, AMLO 2024, malo 2018. Miren, el día de ayer. Para ustedes, no ayer para mí, hoy para ustedes, no sé en qué horario de Japón, creo que tenemos como 12 horas de diferencia, algo así, ¿no? Más o menos. Laida Sansores es una persona muy soberbia. Sí, vamos a hablar ahorita de todos ellos. El día de ayer, el santo Ruiz Salgado subió un video a través de su cuenta de Twitter, chingado, se los hubiera mostrado desde ahí, ¿verdad? Pero aquí lo tengo y se los voy a pasar. Primero lo voy a compartir tal cual es y después yo voy a dar mi opinión en relación a esto. Cada quien puede hacer lo que quiera de su vida. Yo puedo opinar. Al fin y al cabo, el video es público, ¿no? Así como pueden opinar de mí. Déjenme, entonces les coloco el video, lo voy abriendo y espere. Se los pongo en un segundo. ¿Qué hago? Me agüello mucho con este pinche Windows. Mucha cosa para mí. Ahí va.
Les comparto entonces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Huele muy feo una máscara después de estar guardada prácticamente 6 años, pero me parece que es justo y necesario hacer algunos comentarios. Me parece que es prudente, es necesario, como decía, volver a no levantar la voz, porque ya tenemos una voz muy chiquita, pero creo que es muy importante poder poner un granito más ahora que el señor López está callándonos la boca a muchísima gente. Una de las más grandes críticas que se le hizo, que le hacíamos al señor López desde el santuario hace 6 años, era que nos parecía, en lo personal, me parecía además absurdo, tío, mucha gente también estábamos de acuerdo con esa opinión, de que si los árbitros estaban haciendo las cosas, haya sido como haya sido, pues ¿cuál era el sentido de hacer un partido político y volver a jugarle a lo mismo? Y me da mucho gusto que el señor López nos esté callando la boca. Yo no lo puedo creer, les tengo que ser muy honesto. Pues sí, nos tocó estar a la mitad de los trancazos viendo cómo, pues no fue una elección limpia como siempre, viendo, reportando todas las anomalías que pasaron en la elección, entre comillas, de hace 6 años. Pero creo que los dos más grandes errores fueron, uno, el no haber creído en esta persona, en el señor López, que pues con todos sus años de experiencia tiene, bueno, insisto, nos cayó la boca, y por el lado institucional parece que va a lograr lo que él estaba, va a lograr esa visión que él tenía desde ese entonces. Y por otro lado, ya se me fue la onda. Bueno, ya ven lo que es, la práctica realmente pega, el hecho de no hacer esto en tanto tiempo. Pero bueno, el caso es que no sé cómo le esté haciendo, no sé cómo es que mágicamente de un año, menos de un año para acá, las encuestas son avasalladoramente a su favor. No sé, me preguntaban ayer que si podía hacer un comentario sobre el supuesto pacto entre el supuesto primor. Y esto es algo que yo ya había comentado en algunas pláticas, tanto con Grillonautas como con Rafita, como comentábamos ayer en un grupo con los chicos de Campechaneando, ya ven, ya me equivoqué, de Chapucero Today. Doy el ejemplo nuevamente de este luchador social que llegó a ser presidente de Sudáfrica, que antes que, bueno, antes de llamarse luchador social, bien podía habérsele llamado terrorista. ¿Por qué? Porque el señor Mandela era muy violento. Sus protestas eran, sí, a nivel ya de dañar gente, de dañar edificios, y se pudrió en la cárcel muchísimos años, y para lograr por lo menos un cambio, que no fue obviamente absoluto, porque no existen los actos de magia, pero el señor logró por lo menos por ley eliminar el apartheid, así como el señor López ahora, por institución de alguna manera, quiere eliminar la corrupción. Para que él lograra ese cambio, saliera a la cárcel y se convirtiera en presidente, tuvo que pactar. Eso es un hecho, o sea, eso es la política finalmente. Eso no creo que quiera decir impunidad. ¿Por qué? Porque lo ha dicho también en muchas ocasiones, el hecho de que haya un pacto de no persecución no quiere decir impunidad, quiere decir que no se van a crear delitos donde no los hay. Si los hay, pues bueno, se los va a llevar la fregada, y yo espero, y yo creo que todos esperamos, que quienes hayan cometido delitos se les impugnen y se hasta las últimas consecuencias. Pero me parece, y quiero pensar que el pacto tiene, es que no va a haber pesquisas absurdas como La Quina, como Durazo, como todos estos campanazos, como el Elbaesterazo, todos estos trancazos al inicio de todas las presidencias priistas. Creo que va por ahí.
No lo sé, pero el caso es que algo tuvo que haber pactado, no sé qué, el hecho de que el cierre sea en Estadio Azteca, a mí sí me parece, no me parece una mala idea, honestamente. Creo que de hecho por estas últimas pláticas que ha tenido con los capitales grandes, con los grandes empresarios, hacer las paces con Claudio X González, con Emilio Azcárraga, me parece algo formidable. ¿Por qué? Porque se gana a esas clases medias, o debe de por lo menos hacer que esas clases medias la piensen un poquito más. Yo no sé si creer en las encuestas, hace 6 años vimos muchas cosas muy raras, pero me parece que sería absurdo hacer caso omiso a los números que dicen, y pensando en que las encuestas están en lo correcto, si más de la mitad de la población, y son los números oficiales, está en la pobreza, pues es entendible que más del 50% esté a favor de votar por este hombre. Pero todavía hay una clase media mínima, muy chiquita, que depende de la medición, puede ser 12, 13, 14, máximo 17%, que mucha clase media pues todavía se ha ido con esta idea extraña de que este señor pues no trae propuestas más que nos van a convertir en un estado todavía más desordenado y más fallido. Sin embargo, pues bueno, yo los invitaría a que aquellas personas en este tiempo, ¿por qué me animo a hacer un pequeño video? No vamos a dar noticias, no quiero reiniciar el santuario. Creo que eso fue una lucha interesante y un proyecto interesante que topó hasta donde topó. Pero en esta ocasión creo que mi labor es poder dar una pequeñísima opinión, poner un pequeñísimo grano de arena y hacer una recomendación para que aquellas personas, pensando que ahora sí se van a respetar los votos, pensando en ese, insisto, yo todavía no me la creo, pero vamos a darle el beneficio de la duda a esas palabras tan, tan convincentes de grandes especialistas como Genaro Villamil, como Fernández Noroña, como Julio Hernández, como todos los youtubers que todos los días están impulsando a que, oigan, nuestra arma más importante es votar, proteger los votos, etcétera, etcétera. Y en estos días es definitivamente tratar de convencer a esos que todavía les falta información. Uno de los más grandes errores que creo que tenía, y que hasta que tuve que vivir otra vez en este país ya por todos estos 6 años, darme cuenta que nosotros siempre estuvimos en contra de la violencia física, y sin embargo, para criticar la violencia física hacíamos, o hacía yo, uso de violencia verbal constante, muy agresiva, muy altanera, muy ofensiva. A lo mejor era llamativo, pero eso no convence a nadie. A lo mejor despertó a ciertas personas porque dábamos datos muy claros, pero definitivamente el hecho de haber sido tan agresivo y tan violento no es la forma de convencer a alguien. Si quieren todavía convencer a que la gente vote por, honestamente, el único candidato que trae propuestas, básicamente el 80% de las propuestas del señor Anaya, pues son las mismas que ha dado el señor López durante 12 años, nada más con poquititos cambios. El señor Mea de la mitad, son más o menos seguir lo que está haciendo el señor Peña, quién sabe qué es, pero bueno, la continuidad del señor Peña, y la mitad también fusilando ideas del señor López. Es impresionante que los tres candidatos de todos los partidos grandes, y ahora el Movimiento de Regeneración Nacional, todas sus propuestas están basadas en Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿por qué votar por quien está copiando y que no tiene ninguna experiencia en ningún puesto de elección popular, en ninguno de los dos casos? Quienes están envueltos en investigaciones de corrupción tremendas, que en todo caso, que fueran inocentes, de todas maneras, no las denuncian y no hicieron nada para prevenir que sucedieran estos casos de corrupción. Y siempre los antipejistas o los derechairos, no me gusta usar esos términos porque finalmente es insultar. E insisto, para convencer a alguien no se puede usar insultos. Si ustedes usan insultos, no les van a hacer caso. Al contrario. Tuvimos dos entrevistas interesantísimas hace 6 años con un gran pensador
Lo comentaba ayer con los chicos del Chapucero Today, y es esto que el mexicano somos ignorantes y defendemos nuestra ignorancia y nos enojamos y nos peleamos defendiendo nuestra ignorancia. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que todos somos ignorantes, unos más que otros, unos menos que los demás, pero el asunto es que la única manera de convencer es con datos, asumiendo que todos somos ignorantes, no atacar, decir, mira, hay este elemento. No, sí, pero López también, Bejarano y la fregada. Bueno, sí, estuvo Bejarano y pasó esto. Estuvo en el bote y al otro se quedó en el bote, ya no pudo ejercer. Hay respuesta para todo. Se oye a lo mejor exagerado, pero bueno, no todo. Sí, hay cosas que no son defendibles. O sea, el señor obviamente no es un mesías, ha tenido que ceder con estupideces, ha tenido que ceder con algunas torpezas con las que sigo sin estar de acuerdo. Y no podemos estar de acuerdo, sería estúpido, y ese sí también es un error, caer en un acto de fe, en querer votar por este hombre por fe. No, si se quiere votar por este hombre es porque se tienen los elementos suficientes para no nada más convencerse uno, sino poder convencer a alguien más. Existen los elementos, afortunadamente, también existen los elementos en contra, pero en la balanza, pues sí, creo que es la mejor alternativa. No existe, hay muchos que también dicen, bueno, es que no me convence por completo. Es que nadie te va a convencer por completo, ni aunque uno mismo sea el mismo candidato, se va a convencer o no. No existe el candidato perfecto. Ni aunque sea uno católico y venga Jesucristo y se lance de candidato, va a ser perfecto. No existe nadie que vaya a ser 100% a lo que nosotros pensamos. Es absurdo pensar que vaya a ser así. Entonces, pues yo los invito a seguir todos estos consejos que siguen dando los especialistas, que siguen dando este nuevo quinto poder de las redes sociales, que tienen muchísima fuerza. Ojalá veo que por lo menos ya hay una buena cantidad de youtubers que ya optaron por bajar las armas y no estarse peleando, eso me encanta. Ojalá los señores que, como el señor Torres, que dice que se basa mucho en el señor John Oliver para hacer su trabajo, ojalá también se pusiera a investigar un poquito más. Creo que es un señor muy talentoso como comediante, como informador. Creo que le falta un poquito más. Él se esconde en decir, es que yo soy comediante, no soy periodista. Bueno, entonces no seas tan tendencioso, mijo, y ponte a investigar más, deja de insultar. Bueno, no sé, también, finalmente yo creo que gran parte de su show y gran parte de que a la gente le gusta es que insulta a todo mundo. Y yo no podría criticar eso porque finalmente en aquel momento, hace 6 años, pues también era parte de lo nuestro, insultar a diestra y siniestra. No me da orgullo, pero hay que aceptarlo. En fin, ya le di muchas vueltas. Vamos a estar haciendo, yo creo, algunos videos con algunos puntos que creo que pueden ser importantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les dejo nada más 2 detalles más. Estoy el día de hoy en la estación de Keikiokamata. ¿Por qué escogí para reiniciar esta estación? Porque hace 18 años, justamente aquí, fue el primer lugar que conocí en Japón. Fue el primer lugar a donde yo llegué a vivir a Japón. Es pues sí, ya sur, casi al final de la ciudad de Tokio. Hace 6 años que no venía tampoco. Me da mucho gusto. Algo que están escuchando ustedes aquí atrás es un mitin político. No se ve prácticamente. ¿Por qué un mitin político así es aquí? Son 2, 3 personas, 4, 5 los que pasen. Y ya, y es una maravilla. Están protestando. Quieren que renuncie el primer ministro por unos escándalos que se le están gestando con Moritomo, y por el hecho de hace 4 años ya, que el señor Obama obligó a Japón a cambiar la constitución y obligarlo a que si los Estados Unidos se ve involucrado en una guerra, pues Japón tenga que entrar. Yo no voy a opinar sobre eso, porque de hecho
Estoy pidiendo ahorita la residencia permanente, y para la residencia permanente una de las cláusulas es que uno no debe de hacer externar opiniones públicas que critiquen. Simplemente doy los datos, no voy a hacer ninguna crítica. Al contrario, de hecho, yo creo que el señor Abe ha hecho grandes cosas, y si gustan, podríamos hablar un poco más después de la socialdemocracia japonesa, que es una belleza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Bien, pues ya lo escucharon. Este es el video que subió Ruiz Salgado a su cuenta. La verdad es que de lo único que estuve de acuerdo en lo que dijo es en que buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Porque no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que dice. Nada. ¿Qué dice este tonto pato? Alberto Lerner, ahora sí la regaste, este cuate solo desprecia tu transmisión. Ah, se refiere a poner al santo, no, precisamente para dar mi punto de vista sobre esto. Miren, cuando escuché el video de Rui, me vino a la cabeza que en el año 2013, ustedes saben, aquí estuvimos compartiendo información sobre la colecta de firmas que hicimos en México, en Estados Unidos, aquí, en muchos países. Fuimos muchos los que salimos a pedir firmas para una consulta, para que se nos consultara sobre la reforma energética. Y en aquella ocasión iba yo con una compañera que se llama Paola, con quien, por cierto, ese día hice un videíto ahí a un lado de la Catedral de la Almudena, donde se casan los reyes, y por aquí está en el canal. Y nos encontramos, o sea, sabíamos a dónde ir a buscar mexicanos. Llegábamos con mexicanos y había muchos mexicanos que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando en el país. Que sí, no, pero ya llegó Peña Nieto, pero qué bueno, ¿no? Que ya se fue Calderón y todo eso así. En la forma de escucharlos hablar, lo que estaban diciendo, uno se daba perfectamente cuenta de que no sabían lo que estaba pasando en el país. No lo sabían. Estaban perdidos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasó a Rui. Él, por lo que tuvimos la oportunidad de platicar la ocasión en que estuvimos con Priscila, pues se dedicó a lo suyo, a lo que le gusta, qué bueno, le está yendo muy chido, pero al mismo tiempo también en esa misma plática que tuvimos y que quedó grabada y aquí está, pues yo ya percibía, ¿no?, que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Perdón, pero es así, Rui, yo sé que esto lo vas a escuchar, pero no sabías de lo que estabas hablando. Ya cuando se te ocurre dar ejemplos de especialistas como Genaro Villamil, es que algo está pasando, porque yo simplemente me pregunto algo y ahorita voy a ir repasando poco a poco el discurso de Rui, porque nada de lo que dijo me parece que nada tiene, cuando menos, los pies bien firmes en el suelo de México. Genaro Villamil, pues ahorita se debe enfrentar a un grave problema, porque lo único que sabe hacer bien, lo único, pues es criticar a Televisa. Y sus críticas son muy agudas contra Televisa. Sí, Nuria, dijo Noroña, sí. Pero ahora el problema es que ya Televisa ya no es el enemigo. Ahora el problema, como tú mismo lo dices, como lo dice Rui, el problema es que ya se dieron la mano Emilio Azcárraga y López Obrador. Y por ahí vamos a empezar. Yo, y en este espacio, desde que lo empezamos, siempre, siempre nos hemos conducido con una sola línea. Nosotros no torcemos nuestros principios. Nosotros, y tú obviamente fuiste quien nos enseñó a todos, creo yo, lo que menos queríamos era que regresara el cártel del PRI a la presidencia. Todos. No lo queríamos. Y fue así como te conocimos y te empezamos a seguir. Y fue así como, ahora sí, en ese 2012 todos decíamos, puta, pues mejor que llegue López Obrador, porque si regresa el PRI, esto va a estar de la chingada. Dicho y hecho, ¿no?
estuvo de la chingada, está de la chingada. Pero ese día que es tan simbólico tanto para el propio santuario, para Rui, para, pues para todo México, ese día 9 de septiembre del año 2012, probablemente ya se te olvidó, Rui, pero en ese meeting que dio toda la gente así le gritaba a López Obrador que no quería que Morena fuera un partido. Dices tú que nos cayó la boca a todos. Hola, Ángel. Nos cayó la boca, sí, Carlos, de 4 horas los programas. Nos cayó la boca López Obrador, ¿de verdad? ¿Con crear un partido nos cayó la boca? No, al contrario. Traicionó a su gente. El líder tiene que escuchar al pueblo. Y es una mentira rotunda que haya habido una consulta entre todos los comités de Morena en el país para saber si Morena se convertía en un partido o no. Es una mentira. Por cierto, no sé si sepas, pero ahí están las páginas del INE. Para la cantidad de firmas que se requieren para hacer de Morena un partido, la mitad de las firmas fueron falsas. Así dio su primer paso Morena en la política, como partido. Esta lo hemos compartido aquí, desde la propia página del INE. La propia página del INE. Ahí están los datos. Firmas falsas, la mitad. Y así empezó. Entonces no nos cayó la boca. Al contrario, nos traicionó. Cuando Morena era una asociación civil, creo que las cosas iban mejor. No necesitaba del partido. ¿No fue acaso el PRD el que dobló las manitas? ¿No dijo, puta, pues sí, adiós Marcelo, entonces vente, ¿sabes qué? Pues aunque no sea ya del PRD, lo vamos a hacer candidato. ¡Claro! Luego te encuentras con gente como Hugo Polanco, que te bendice, santo, y que dice que no apoyo el cambio. Lo que pasa es que a gente como Hugo Polanco no le entra la letra en la cabeza, no les entra. Pero bueno, vamos a ir despacito para ver si atarantados de este nivel se enteran de lo que está pasando. Pero bueno, el caso es que no se requería que Morena fuera un partido. Para lo único que se necesitaba que Morena fuera partido, es para seguir manteniendo a toda la bola de holgazanes que están en él. Para eso, porque maman muchísimo dinero del erario público. Y uno de los problemas más jodidos que tiene el país es precisamente eso, que mantenemos a mucho parásito. Fíjense, es curioso, mantenemos a mucho parásito en los partidos políticos para que después ellos mismos nos vendan esperanzas de lo que van a hacer con nuestro dinero y después haya tontos que les aplaudan que hicieron una carretera. De eso se trata. Luego hay gente como Hugo Polanco, a quien reto, para que te des cuenta de lo que estamos hablando, esto creo que se queda grabado con todo y el chat, santo, ahí lo puedes leer. Hugo Polanco dice que puede demostrar que me pagan. Adelante, te reto a que lo demuestres. Si lo demuestras, doy de baja mis redes sociales y te regalo 2,000 euros. Demuéstralo. Pero bueno, continuemos con esto. El caso es que Morena se convierte en partido. Y en este espacio, pues lo que nosotros hicimos fue mantenernos en nuestra línea. No estamos de acuerdo desde ese primer día y allá, no sé, el día 10, 11, 12 de septiembre de 2012, subí un video donde yo decía, no puedo apoyar esto. No. Y a partir de ese momento, pues yo no he cambiado mi postura. Y mira, no me equivoqué, porque predije justamente lo que iba a pasar. Y el día de hoy, Morena, yo ya no sé qué sea más corrupto, si el PRD o Morena, ya no lo sé. También entiendo lo que está diciendo, por ejemplo, Marta Alvarado, que hay que darle el beneficio de la duda y no sé qué madre. Ahorita voy a comentar en relación a esto. Está bien, o sea, ya Morena el día de hoy es un partido igual de corrupto. Es igual de corrupto que el PRD. ¿Por qué? Bueno, primero porque vive del erario público. Y segundo porque a la cúpula del partido
empezó a meter gente de todos los partidos. A mí, obviamente, en redes sociales, toda la gente, todos los adoctrinados de la secta, porque Morena no es un partido, es una secta, me odian porque aquí exhibimos el primer caso, que recuerdo yo, probablemente haya habido otro antes, no sé, donde yo les advertía, si ustedes, gente de Morena, permiten que López Obrador siga haciendo esto, se los va a llevar la chingada. El caso de Evaristo el Ungido, hace 3 años, ¿no? Más o menos, sí, unos 3 años. Evaristo el Ungido, un priista de Tabasco, a quien él años atrás había llamado corrupto. Y ahí está el video, también aquí en el canal, por si lo quieres buscar, donde primero le dice corrupto y después lo presenta ante su militancia como el hombre que le iba a ayudar a organizar Morena en el municipio de Centro en Tabasco. Y yo aquí lo dije. En ese momento le dije yo a la gente, miren, no me equivoqué, los partidos políticos en México son una basura, aguas, gente de Morena. Fue en 2016, dice Bichón, fíjate. Y ya va a tener 3 años, ¿no? 17, 18, sí. Bueno, luego hay gente que llega e inventa cosas como esta, nada más para que veas cómo están tarados los pejes. Dice Hugo Polanco, el CISEN, cuando esté en manos del pueblo en los próximos meses, se va a ir por todos ustedes. Aprovechen los últimos días de libertinaje que les queda, porque se acabará el chayote e irán por ustedes. Hugo Polanco, chinga tu madre. Y luego Ruiz se espanta porque les miento la madre. Pero sí, entonces tengo que permitir que descerebrados como Hugo Polanco vengan a decirme chayotero por pensar diferente. No, no, no. Perdón si tú crees que es violencia, pero por mí que vaya y chingue a su madre. Así de claro, ¿no? Pues este pendejo, ¿qué se cree? Me está acusando hace un rato y dice que va a probar que me pagan. Ahorita ya recurrió al CISEN. Y luego este otro, Richie, Morena 100% y apoyo voluntariamente, chismoso, investiga ese, así de tarados son, pero bueno, miren, voy a recorrer un poquito el video de Rui. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para hacer comentarios. Huele muy feo una máscara después de estar guardada prácticamente 6 años, pero me parece que es justo y necesario hacer algunos comentarios, me parece que es prudente, es necesario, como decía, volver a no levantar la voz porque ya tenemos una voz muy chiquita, pero creo que es muy importante poder poner un granito más ahora que el señor López está callándonos la boca a muchísima gente. Una de las más grandes críticas que se le hizo, que le hacíamos al señor López desde el santuario hace 6 años, era que nos parecía, personal, me parecía además absurdo. Digo, mucha gente también estábamos de acuerdo con esa opinión, de que si los árbitros estaban haciendo las cosas, haya sido como haya sido, pues ¿cuál era el sentido de hacer un partido político y volver a jugarle a lo mismo? Aquí me nace una duda. Si desde hace 6 años, 12, 18, todos sabemos que el árbitro es corrupto, la pregunta es, ¿ya dejó de serlo en 2018? Sí, ya no es corrupto el árbitro. Yo ahí lo dejo. ¿Esta elección ya va a ser limpia? O sea, ¿López Obrador va a llegar de manera limpia a la presidencia? Digo, porque siempre ha sido corrupto el árbitro. Entonces, si el lobo va a dejar de comer ovejas, pues que me avisen, a lo mejor ya el lobo ya no come ovejas. Díganme, yo ahí la dejo, nada más para que se entienda un poco. Continuemos. Luego entra gente como Hello, que dice, Dios mío. Continuemos. Me da mucho gusto que el señor López nos esté callando la boca. Pausa. Voy a hacer una pausa también porque esto es interesante. Mírenlo, a lo que recurren siempre los babosos de la secta. Edeni, eres muy feliz con los gasolinazos, ¿verdad? Tu diminuto cerebro les da para eso. No, pendejo, por supuesto que nadie es feliz con los gasolinazos. Pero una cosa no excluye a la otra. O sea, esa falsa
ese falso argumento de dos colas, ¿no? En el que o eres esto o eres aquello. No, idiota. Creo que no hay nadie en el país que sea feliz con los gasolinazos, a excepción de los que se benefician de esto. Pero eso no quiere decir que si, ah, no, pues yo no soy feliz con los gasolinazos. Ahí está, Edeni. Entonces tienes que votar por López Obrador. Pero qué clase de estupidez. Pero continúo. Yo no lo puedo creer, les tengo que ser muy honesto. Pues sí. Mira, Hugo, es el último comentario que te hago antes de bloquearte. En este canal hay 10,000 videos, güey. 10,000. 10,000. Seguramente 9,000 son en contra de los otros. Así es que si no has visto los demás, por favor, cierre el hocico. Yo no estoy para tolerar pendejos. Nos tocó estar a la mitad de los trancazos viendo cómo, pues no fue una elección limpia como siempre, viendo, reportando todas las anomalías que pasaron en la elección, entre comillas, de hace 6 años, pero creo que los dos más grandes errores fueron, uno, el no haber creído en esta persona, en el señor López, que pues con todos sus años de experiencia tiene, bueno, insisto, nos cayó la boca, y por el lado institucional parece que va a lograr lo que él estaba, va a lograr esa visión que él tenía desde ese entonces. Y por otro lado, ya se me fue la onda. Bueno, ahí dice que ya se le fue la onda. Sí, efectivamente, López Obrador nunca ha dejado de ser institucional. Ese es el problema. Y el problema más grave es que si eres institucional en un modelo donde las instituciones son corruptas, es imposible que seas institucional sin corromperte. Es así. Para poder, como dice el santo, para poder llegar a lo que está próximo a ocurrir el 1 de julio, necesariamente López Obrador tuvo que doblar las manitas. Tuvo que hacerlo. Ahorita él mismo me da la razón de mucho que hemos dicho aquí, él mismo. Y obviamente para poder entrar a competir en el mundo de la corrupción mexicana, pues tienes que entrar a las instituciones corruptas. Nada, dice López Obrador que él es, que su plumaje es como las águilas y que no se mancha y que no. Estamos hablando de México. Estamos hablando de México. Continuamos. Ahorita le seguimos con esto. Bueno, lo que ya ven, lo que es la práctica realmente llega. El hecho de no hacer esto en tanto tiempo. Pero bueno, el caso es que no sé cómo le esté haciendo, no sé cómo es que mágicamente de un año, menos de un año para acá, las encuestas son avasalladoramente a su favor. Yo sí sé. Se llama ponerse de acuerdo con el establishment del país. Desde hace un año para acá, se empezó a señalar que estaban entrando muchos individuos. Me da curiosidad cómo el santo en el video menciona a Bejarano y a Ponce. Eso es viejísimo. No, hombre, ojalá nada más fueran Ponce y Bejarano en este momento. Porque bueno, tendríamos un argumento para decir, sí, no defendió a Bejarano, pero hoy Bejarano, por ejemplo, está apoyando a su esposa, a Dolores Padierna, y sigue muy metido dentro de el organigrama de Morena. Ahí está Bejarano, ¿no? El rato, el de las ligas, ahí está. Pero ese es lo de menos. En este momento hay gente tan mezquina y tan despreciable en Morena, verdaderos criminales. Güeyes del nivel de Esteban Moctezuma, que van a ser secretarios y les dan una cartera importantísima como la Secretaría de Educación. Hay gente como Germán Martínez, de la ultraderecha más asquerosa del país. Gaby Cuevas, ¿te acuerdas quién fue Gaby Cuevas? ¿Quién era Gaby Cuevas? Santo, te lo pregunto. Fue la que pagó la fianza para que no metieran a la cárcel a López Obrador cuando el desafuero, ella,
la panista esa. Ella ahora ocupa una cartera muy importante dentro del organismo que va a estar frente al INE defendiendo a Morena. Y puedo seguir dando nombres. Bueno, se acaba de mencionar hace poquito el caso de del que fue secretario del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se me fue el apellido si me recuerdan, y bueno, yo me pregunto, con él empezó el proceso de privatización del IMSS, y ahora probablemente vaya a estar en Morena Aguas, y esto, ojo, se los voy a dejar aquí, después del día 2 de julio, ya que se haya firmado, ya que haya salido Peña Nieto a decir, sí, pues perdimos a la buena, después de ese día, va a haber muchos cambios en el gabinete. Y entonces todos estos nombramientos que todavía podrían restarle credibilidad, Santiago Levy, gracias Bichón, podrían restarle credibilidad a Morena, en ese momento van a empezar a darse porque la gente ya no va a poder hacer nada. Yo no sé si te dé gusto que Santiago Levy vaya a estar dentro de la secta, a mí no. Que vaya a formar parte del gobierno, a mí no. Como no me da nada de gusto ver que van a formar parte de las secretarías de Estado gente, o que va a ser jefe de despacho, jefe de gabinete, un tipejo como el delincuente de cuello blanco Alfonso Romo. A mí no me dan ninguna alegría, ¿eh? O sea, ninguna alegría. Pero toda esa gente va a estar ahí. Entonces, es profundo desconocimiento de lo que está pasando, ¿eh? Profundo. Continuemos. No sé, me preguntaban ayer que si podía hacer un comentario sobre el supuesto pacto. Esto es interesante, escuche. El supuesto primor. Y esto es algo que yo ya había comentado en algunas pláticas, tanto con Grillonautas como con Rafita, como comentábamos ayer en un grupo con los chicos de Campechaneando, ¿ya ven? Ya me equivoqué, de Chapucero Today. Doy el ejemplo nuevamente de este luchador social que llegó a ser presidente de Sudáfrica, antes que, bueno, antes de llamarse luchador social, bien podía habérsele llamado terrorista. ¿Por qué? Porque el señor Mandela era muy violento. Sus protestas eran, sí, a nivel ya de dañar gente, de dañar edificios, y se pudrió en la cárcel muchísimos años, y para lograr por lo menos un cambio, que no fue obviamente absoluto, porque no existen los actos de magia, pero el señor logró por lo menos por ley eliminar el apartheid, así como el señor López ahora, por institución de alguna manera, quiere eliminar la corrupción. Para que él lograra ese cambio, salir a la cárcel y se convirtiera en presidente, tuvo que pactar. Eso es un hecho, o sea, eso es la política finalmente. Eso no creo que quiera decir impunidad. ¿Por qué? Porque lo ha dicho también. A ver, hasta aquí primero. Efectivamente, eso es la política, pactar. El problema es cuando pactas con criminales. El del audio es Ruiz Salgado Vegas Oliver, para los que van entrando y que no saben quién es, el santo Ruiz Salgado, que hace 6 años tenían un colectivo muy grande, fue la plataforma más vista de noticias en México, impresionante lo que lograron, que se llamaba El Santuario. Pero bueno, continuamos. Sí, efectivamente, la política es eso, se tiene que pactar. El problema es con quién pactas, ¿no? Ya cuando haces pactos de manera pragmática con la derecha más retrógrada del país, está cabrón y está de pensarse. Yo no sé, Santos, si tú sepas que según las propias encuestas hay una posibilidad altísima de que en el Congreso mexicano el cuarto grupo político, la cuarta fuerza política, sea el Partido Encuentro Social. Y es probable incluso que hasta puedan superar al PRI. Eso, si no les parece peligroso, a mí me parece de miedo.
porque se ha luchado muchísimo por derechos de los colectivos LGTB, se ha luchado mucho porque se permita el aborto, porque la mujer pueda decidir, se ha luchado mucho por el matrimonio igualitario, se ha luchado mucho por muchas causas que estos tipejos no defienden. Entonces, en este engendro que se creó pragmáticamente entre un partido, que no se te olvide, Rui, creado por el amigo de Raúl Salinas de Gortari, el Partido del Trabajo, otro que era una asociación civil y que está recogiendo todo el cascajo de todos lados, llamado Morena, la secta, y otro con la ultraderecha mexicana, como el Partido Encuentro Social. El Partido Encuentro Social, Rui, organizó marchas en Guadalajara contra las familias monoparentales. Sí, sí, no estamos hablando de Europa y de acá, que están organizaciones como Manos Libres en España, no, de México. Bueno, ellos organizaron esas marchas y López Obrador pactó con ellos. Entonces, el pedo de la política sí es pactar. El pinche problema es con quién pactas. El pacto de Morena no se hizo con las organizaciones sociales, porque dijo López Obrador que él no confiaba en ellas. Y ahí están sus palabras. Es decir, desprecio completo a la sociedad. Él puede pactar con los políticos, sean de derecha, de izquierda, de donde sean. No hay pedo. Garantízame votos y va. ¿Por qué crees que es probable que llegue Cuauhtémoc Blanco, con todo lo que eso representa, al gobierno del estado de Morelos, abanderado por el Partido Encuentro Social? A Cuauhtémoc Blanco, que le tuvieron que pagar 7 millones de pesos para que aceptara la candidatura para ser alcalde de la ciudad de Cuernavaca. De todo eso estoy seguro que Rui no estaba enterado. De todas las porquerías que han ocurrido en 6 años y de todas las asquerosidades que han hecho estos pinches políticos. Entonces, cuando los pactos son así, está de la chingada, ¿eh? Está muy de la chingada. Cuando los pactos son con la élite empresarial, entonces sí, mejor nos damos un balazo. Definitivo. Pues nos damos un balazo porque está cabrón. Estamos pactando entonces, o estamos avalando que se pacte contra aquellos que siempre han explotado al trabajador. Hay un ejemplo que es de risa. Yo se los he dicho mucho aquí en las transmisiones, pero Rui seguramente no se ha enterado. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, López Obrador, así como es él, bien defensor de los mexicanos, hizo un decálogo, búscalo, enero de 2017, decálogo de López Obrador, punto 6 del decálogo, una mentada de madre, ¿eh? Habla de la minería y dice que él va a hablar con las mineras canadienses para que ya dejen de explotar a los trabajadores en México y que les suban el sueldo. No sé cuánto gana un minero al día, 100 pesos, 200. Bueno, que se lo suban a 800. Es más, a 1,000 pesos diario, al fin y al cabo. Están explotando los yacimientos más ricos de oro de todo el continente. Se descubrió una veta de oro. La minera Goldcorp de Canadá la está explotando allí en Guerrero. El desmadre de Guerrero es por eso, Rui. Es por eso, todo el desmadre. Por los recursos, pues bueno, el señor López Obrador dice, no, pues páguenle más a los mineros y ya no contaminen tanto, como si ese fuera el problema. Como si ese fuera el problema. ¿De qué sirve que le paguen a un minero 1,000 pesos diarios? Es más, 2,000 pesos diarios, 3,000 pesos diarios a cada minero. Al fin, las mineras ganan mucho, mucho, mucho dinero. ¿De qué sirve? Cuando lo que están provocando es desplazamiento de poblaciones completas. Minería a cielo abierto, contaminación de acuíferos, tala inmoderada para poder hacer sus pinches hoyos en la tierra. Contratar, y esto probablemente tampoco Rui lo sabe,
Escuadrones de la Muerte. Por cierto, para que veas que no me lo estoy inventando yo, alguien de la propia secta lo describió en un libro, creo que así se llama el libro, Escuadrones de la Muerte, o Escuadrones o Guardias Negras, algo así, lo escribió Ricardo Monreal, donde él mismo señala que las mineras canadienses están contratando criminales para desplazar poblaciones completas en el país. Y ante todo este desmadre, que ese sí es el problema de fondo, López Obrador dice, no, pues ya nomás con que les paguen más, y ya con que les paguen más. Entonces, si los pactos son arriba, con las mineras de Ricardo Salinas Pliego, y solamente así se entiende, Ricardo Salinas Pliego, recordarás tú que es el presidente de Fundación Azteca, o lo era hasta hace unos días, hasta que lo nombran parte del gabinete de López Obrador para la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si ya entiendes que Esteban Moctezuma y que Esteban Moctezuma sea el enlace entre Ricardo Salinas Pliego, que acaba de obtener licitaciones para minas en el norte del país, y dices, ah, mira, pues sí, ya más o menos todo va cuadrando, ¿no? Todo va cuadrando. Muy bien. Entonces, ese es el tipo de gobierno que vamos a tener, el que pactó arriba. Insisto, si los pactos son así, si de eso se trata la política, de pactar con las élites, está de la chingada, ¿eh? Porque pues entonces mejor que gobiernen para ellos. Hay una frase bien chula que utilizó Alfredo Jalife, que saben ustedes, no es santo de mi devoción, pero lo acaba de decir con Julio Astillero. Las elecciones en México no son elecciones ciudadanas, son elecciones presidenciales. Y antes de que alguien pueda ser plenamente avalado, tiene que pasar, así como en pasarela, pasar en pasarela, perdón por el burrasmo, tiene que hacer pasarela frente a todos los que verdaderamente mandan. A eso fue López Obrador cuando le dio la manita a Claudio X González, a Germán Larrea, a la pequeña mafia del poder, porque, por si no lo sabes, desde hace más o menos un año, año y medio, la mafia del poder se fue adelgazando hasta quedar en 4 o 5 empresarios rapaces, que ya dejaron de serlo. Ya dejaron de serlo. Ahora ya son, ya se dieron la mano, ya entendieron. Ya entendieron. Por supuesto, lo sé, Jalife recibió amenazas precisamente de gente de López Obrador, igual como las amenazas que me hacen a mí. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, continuemos para no darle más, hacer más largo esto, que a lo mejor Rui ni siquiera nos va a escuchar. También en muchas ocasiones el hecho de que haya un pacto de no persecución no quiere decir impunidad, quiere decir que no se van a crear delitos donde no los hay. Si los hay, pues bueno, se los va a llevar la fregada, y yo espero, y yo creo que todos esperamos, que quienes hayan cometido delitos se les impugnen y se hasta las últimas consecuencias. Pero me parece, y quiero pensar, que el pacto que tiene es que no va a haber pesquisas absurdas como La Quina, como Durazo, como todos estos campanazos, como el Esperazo, todos estos trancazos al inicio de todas las presidencias priistas. Dice Rui, yo espero viene de esperanza. Y eso es lo que está pasando en México, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido por décadas. Tenemos esperanza en que ahora sí, tenemos esperanza, y pues de la esperanza a la fe, pues nada más hay un Padre Nuestro. Entonces, a ver, esperanza. Yo espero que sí metan a la cárcel a quien se lo merezca. Miren, es tan absurdo. Hola, Adriana América. Hola a todos los que van entrando, Miren, ahí les va, y es bien clarito, nada más para que vean cómo sí sería absurdo que este pacto de esperanza del que habla Rui se hubiese dado en esos términos. Imagínense a Peña Nieto, imagínenlo, por poner un ejemplo práctico, hablando con, se dice que fue Yadkol, Citlali Ibáñez fue
a la que se estuvo reuniendo con gente del cártel del PRI desde hace algunas semanas. A ella también es a la que se señala de, pues obviamente, empezar a defender a Raúl González, el exprocurador y la chingada y todo lo que pasó, ¿no? Bueno, imagínense ya ahí hablando, ¿no? La Yadkol con el representante de Peña, que sería más o menos como si estuviera hablando Peña con López Obrador. Y entonces López Obrador le dice a Peña Nieto, mira, no te vamos a perseguir, o sea, no vamos a crear una comisión pues, que te persiga por inventarte delitos, ¿no? Nada más, pues, si la fiscalía, ahorita hablamos de eso también, si la fiscalía considera que hay delito que perseguir, pues te vamos a perseguir. Bueno, la fiscalía te va a perseguir y a lo mejor vas al bote. Ustedes imagínense a Peña Nieto, está pendejito, pero no tanto. Entonces Peña Nieto le iba a contestar a López Obrador, está bien, Sanpeje, no hay problema, con que no me inventen delitos, yo estoy tranquilo. O sea, nomás con que no me inventen delitos, todo bien. ¿Ok? Ya, chingón. No, Rui, no, por supuesto que el pacto no es así. López Obrador no iba a pactar con Peña Nieto para prometerle que no se iban a inventar investigaciones. Porque si no se inventan investigaciones sobre falsos delitos con los que cometió Peña Nieto, es más que suficiente para que vaya a la cárcel. Por traición a la patria, para empezar. Por el crimen gravísimo de Ayotzinapa. Por delitos de lesa humanidad. Por desapariciones forzadas. Por la tortura, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en sus pinches guachos, de las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante todo el sexenio. Entonces no hay necesidad que se le invente nada. Y Peña Nieto sería un verdadero pendejo si llega a un pacto con López Obrador, nada más con que no me vayas a inventar nada. O sea, no pasa nada. Pues estaría muy güey. No, no, no. El pacto es... chido, mira, el 1 de diciembre yo salgo a decir la elección fue justa, perdimos a la buena, vámonos. Y ese hecho, compas, de que salga Peña Nieto el 1 de diciembre a las 10:11 de la noche, de diciembre, de julio, a las 10:11 de la noche a decir perdimos, eso tiene más aval que la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más. En el momento en el que el tribunal califique la elección, ya va a venir con la palomita de Peña. Y entonces, López Obrador va a ser presidente. Si el 1 de julio saliera Peña Nieto a decir la elección tiene muchas inconsistencias, el tribunal y el Instituto Electoral se van a hacer cargo de ellas, esperemos los resultados, entonces sí, aguas. Porque eso quiere decir que no van a dejar llegar a López Obrador, pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. El pacto es para que se vaya de rositas. Él y toda la banda de delincuentes, en su primer cuadro, sus amigos, sus protegidos. ¿Sabes quiénes van a ir a la cárcel probablemente? Los gatos de medio pelo que no sepan agarrarse de un o ponerse bajo la sombra de un árbol grande y frondoso. Eso sí. Pero no vamos a ver en la cárcel jamás a Jesús Murillo Karam por inventar una investigación gravísima en el acto más espantoso del gobierno de Peña Nieto, la desaparición de los muchachos. No va a ir a la cárcel, claro que no. Entonces, cuando López Obrador habla de una transición ordenada, y cuando vemos que Citlali, Yadkol, empieza a hablar bonito, no, pues es que a este señor de allá de Chihuahua, se me olvidan los apellidos, qué pésimo soy para eso, este señor pues es que es una persecución política, Alejandro Gutiérrez, es un perseguido político del gobierno de, qué pedo, un perseguido político del gobierno de Javier Corral, un criminal que le pasaba cientos de millones de pesos al Partido del Trabajo, que va en alianza con el PEJE. ¿Qué pedo? O sea, vamos a decir las cosas como son. Vamos a dejar de lado la fe, vamos a dejar de lado la esperanza. La situación cruda es así.
muy cruda. Ahorita hablamos de Mireles en el templete con Obrador, a ver si no se nos aburren, pero bueno, quiero terminar con esto, para mí es muy importante, déjenme, a lo mejor para ustedes no, y me van a dejar solito. Continuamos. Creo que va por ahí, no lo sé, pero el caso es que algo tuvo que haber pactado, no sé qué, el hecho de que el cierre sea en Estadio Azteca, a mí sí me parece, no me parece una mala idea, honestamente, creo que de hecho por estas últimas pláticas que ha tenido con los capitales grandes, con los grandes empresarios. Dice que a él no le parece mala idea que López Obrador haga su cierre de campaña en el Estadio Azteca. Cuando, y lo voy a dejar y en lo que enciende un cigarro ustedes me contestan, ¿eh? Cuando yo digo Emilio Azcárraga, ¿cuál es la primera palabra que les viene a la mente? A ver, contesten, compas, mientras me enciendo un cigarro. Cuando yo digo Emilio Azcárraga, ¿cuál es la primera palabra que le viene a la mente? Dice Jennifer, ladrón, corrupción, narcotelevisora, te idiotiza, telemierda, Televisa. Claro, claro, o sea, no lo dije yo, mire, y contestan aquí, el América, Estadio Azteca, narcos, corrupción, solamente Alex Gutiérrez dice buena persona, mafia del poder, fabricante de presidentes, ratero, asesino, drogas, mierda, corrupción, impunidad, todo esto aparece en el video. Si activa el chat, Rui lo va a poder leer para que vea que no me lo estoy inventando. Ahí está. Bueno, cuando yo digo Emilio Azcárraga, me viene inmediatamente a la mente Televisa. Y para Emilio Azcárraga y Televisa, como que el instrumento más efectivo de apendejamiento, además de las telenovelas y de los programas chatarra, es el fútbol. No estoy hablando del deporte, que chingón que alguien salga y agarre su baloncito y se vaya a jugar fútbol, eso es muy chido, qué bueno. Estoy hablando del fútbol comercial, que en estos días pues está de moda. Y estoy hablando, por lo tanto, del América y del Estadio Azteca. Por lo tanto, señores, el día que se presente López Obrador, que entra al Estadio Azteca a hacer su cierre de campaña, los únicos que van a estar aplaudiendo van a ser Emilio Azcárraga y su narcotelevisora. Y yo les pregunto algo y se lo preguntamos a Rui. Entonces los rodea Televisa y entonces los apaga tu televisión y enciende tu mente. Y entonces lo de Televisa te idiotiza. Y entonces lo de yo no dejo que Televisa y TV Azteca me vean la cara de pendejo. ¿Eso dónde queda? Porque va junto, va junto. Es como la uña y la mugre. Van juntitos. No puedes separar a Emilio Azcárraga de Televisa, ni a Televisa del Estadio Azteca. Y no puedes separar a ninguno de los tres con crimen organizado, con delitos gravísimos, corrupción, evasión de impuestos, impuestos que les perdonaban. 3,000 millones de pesos que le perdonó el último sexenio, 3,000 millones de pesos. Entonces no lo puede separar. Y si llega el candidato que va a cambiar todo al Estadio Azteca y se mete ahí a la cuna de lobo, va a aplaudir Emilio Azcárraga y va a decir, les presentamos a nuestro nuevo telepresidente. Yo no sé si te hayas dado cuenta, Santo, que en los últimos tiempos a todos los candidatos les mientan la madre en Televisa, menos a López Obrador. Y entonces, también, por ejemplo, como está diciendo Exterminador, Rafita, pues va a tener que ir a darle un beso al cara de muerto. ¿Sí me explico? Dice, como dijo Grillonautas, Aris tenía y tiene razón y ahora se fueron contra Grillonautas, que cuánto le dio el PRI y el PAN, Peña Nieto será impune, no habrá castigo. Pues sí, es que es así, le van a decir. Es que no está el Santo aquí, puso un video, ya tendrán oportunidad, seguramente él va a
él va a responder, si responde, y si no, pues también, Yuawi, hola Yuawi, Asmida, ¿cómo dice su Asminda Nava dice, te estoy aguantando nomás porque está el santo, no está el santo, es un video que estamos pasando, pero bueno, dejemos que hable el santo, lo quiere escuchar. Ya para ir terminando, porque nos hemos alargado mucho. Continuamos. Las paces con Claudio X González, con Emilio Azcárraga, me parece algo formidable. ¿Por qué? Porque se gana a esas clases medias, o debe de por lo menos hacer que esas clases medias la piensen un poquito más. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque también probablemente de esto no se enteró Rui. Estamos hablando de Claudio X González. Bueno, Claudio X González, en todo el sexenio que está a punto de concluir, fue el encargado de dirigir hacia dónde iba la reforma educativa. La atrocidad de Nochistlán. Mientras Claudio X González, al que tú dices que qué bueno que ya hizo las paces con López Obrador, mientras Claudio X González celebraba, y ahí está la información, Claudio X González celebraba que se hubiera desalojado a los maestros que solamente estaban retrasando a los niños y el proyecto educativo de la reforma y su reputísima madre. Mientras eso hacía él, en Nochistlán había familias de luto. Y él lo aplaudía. Él decía que qué bueno que la autoridad haya actuado con apego a derecho y su puta madre. Y nosotros aquí estábamos señalando a toda esa bola de delincuentes que le dispararon a gente desarmada. Ese es Claudio X González, uno de los artífices de la represión brutal que han recibido durante todo el sexenio los maestros de la coordinadora. Él es Claudio X González. Así es que a mí no me da gusto que le haya dado la mano a López Obrador como a ti. A mí lo que me confirma es que la gente le vale pito a López Obrador. Continuemos. Yo no sé si creer en las encuestas. Hace 6 años vimos muchas cosas muy raras. Pero me parece que sería absurdo hacer caso omiso a los números que dicen y pensando en que las encuestas están en lo correcto. Saludos, si más de la mitad de la población, son los números oficiales, está en la pobreza, pues es entendible que más del 50% esté a favor de votar por este hombre. Pero todavía hay una clase media mínima, muy chiquita, que depende de la medición, puede ser 12, 13, 14, máximo 17%, que mucha clase media pues todavía se ha ido con esta idea extraña de que este señor pues no trae propuestas más que nos van a convertir en un estado todavía más desordenado y más fallido. Sin embargo, pues bueno, yo los invitaría a que aquellas personas en este tiempo, ¿por qué me animo a hacer un pequeño video? ¿Vamos a dar noticias? No quiero reiniciar el santuario, creo que eso fue una lucha interesante y un proyecto interesante que topó hasta donde topó, pero en esta ocasión creo que mi labor es poder dar una pequeñísima opinión, poner un pequeñísimo grano de arena, hacer una recomendación para que aquellas personas, pensando que ahora sí se van a respetar los votos, pensando en ese, insisto, yo todavía no me la creo, pero vamos a darle el beneficio de la duda a esas palabras tan, tan convincentes de grandes especialistas como Genaro Villamil, como Fernández Noroña, como Julio Hernández. Bueno, hablando de Fernández Noroña, ya dije de Genaro Villamil que está en un aprieto, porque ahora pues, si aplaude a Televisa, pues va contra lo que él decía, pero si la crítica va contra su jefe, López Obrador, eso está cabrón, el Genaro Villamil, no es ningún especialista, Rui. Si acaso será especialista en temas de Televisa, de ahí en adelante es un periodista del montón, solo que escribe en proceso, bastante tendencioso también y muy
Genaro López Obrador, así como es Ciro Gómez Leyva para, no, exageré, Genaro Villamil es menos, así como es un periodista de Televisa para Peña Nieto, que lo fue, así es Genaro Villamil para López Obrador, es de ese estilo. Pero bueno, habla de estos especialistas. Gerardo Fernández Noroña, en lo que va del sexenio, ha cambiado de opinión 3 veces. La primera, pues, Andrés Manuel, cuando acababa de ocurrir el fraude en 2012, no, pues Andrés Manuel debería entender que la vía institucional está cerrada. Después dijo, no, pues está cerrada, pero no más para la presidencia. Eso porque lo había invitado el PT a ser candidato. Después, el PT ya no le dio candidatura. Es más, el PT estuvo a punto de perder el registro en 2015. Y entonces otra vez decía, no, pues la vía institucional está cancelada. Pero ahora que ya tiene hueso y que va a ser otra vez diputado, ya dice que con todo López Obrador, ya hasta lo subieron al templete. No se hablaban, güey. No se hablaban. El PG fue casi obligado a invitar a Fernández Noroña, porque no se hablaban. Entonces, especialista, especialista, no. Tiene un verbo chido, punto, se acabó. Es un político. Punto, se acabó, quiere hueso, se acabó. Por cierto, Fernández Noroña hacía sentones enfrente de Televisa, están los videos, ¿y ahora qué va a hacer? Es mi pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer Fernández Noroña? ¿Qué le va a pasar? Y respecto a lo de las encuestas, pues, ¿qué te digo? Las encuestas... pues están a favor, bueno, más bien lo del INE que decías, que si el INE, es que esto es muy interesante, a ver si logro aterrizarlo. Ya ahorita hablamos del caso de Mireles, que es un caso aparte, porque lo mencionan, aunque hay miles, ¿no? Geramlo Pejemil, así se llama, dice Armando Rox. Saludos, Armando. Miren, el INE, una de dos, el INE es corrupto o no es, porque no existen matices. Me explico. Una institución o es firme y te da garantía de que la elección va a ser justa o no lo es. ¿Sí me explico? Bueno, entonces que alguien me responda, más bien Rui, que me responda, ¿qué garantía tenemos que en estas elecciones, cuando el poder económico y el poder político, el establishment y los que verdaderamente mandan en México ya se decantaron por López Obrador, qué garantía tenemos de que ahora no vayan a hacer fraude contra los otros cárteles? ¿Alguien me puede garantizar eso? Porque decir que si gana López Obrador es porque el INE trabajó bien, me parece ridículo. Es ridículo. O eso no es. Entonces, cuando gano, chido, y cuando pierdo, no, no, ni madre. ¿Saben cuál es el problema? Que el INE no es una institución que sirva. Hay que refundarlo desde cero. Entonces, si en este momento, porque va a ganar López Obrador, ya vamos a empezar a creer en el INE, estamos jodidos, ¿eh? Jodidos. Vean por quién está conformado el INE. Sergio Cruz. Dice que mande saludos a Patzingán, porque si no me bloquea. A Patzingán, el caso de Michoacán, tan grave. El día de ayer, López Obrador, ya va a ser una estrella más del canal del desagüe, dice Yuagui. El día de ayer, López Obrador, en Uruapan, me parece que fue, ¿verdad? Si no, corríjanme. Se atrevió a subir al templete y a apoyar y a avalar a José Manuel Mireles Valverde. Yo no sé qué tanto estés enterado de lo que ocurrió en Michoacán. Seguramente te quedaste, espero que no, y que esto, si es así, lo señales. Seguramente te hayas quedado en esto de que José Manuel Mireles era casi, casi como Pancho Villa o el Emiliano Zapata. No me lo creas a mí. Yo te voy a pedir que hables con Priscila. Habla con ella. Porque si hay alguien que conoce de la A a la Z, el movimiento de autodefensas, es ella. Pregúntale quién es López, quién es José Manuel Mireles. Porque
si al escucharme aquí a mí decir que José Manuel Mireles Valverde es un narco, es un criminal y tendría que estar en la cárcel, pues vas a decir que es por mi, ¿cómo le llamaste? Pejefobia. Y no me vas a creer, pregúntale a ella, es amiga de ambos, que ella te diga quién es José Manuel Mireles Valverde. Y estuvimos engañados mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Tengo, por cierto, no la tengo en este momento en la computadora porque como le instalamos el sistema Serafín nuevo, no tengo nada, pero tengo por ahí en un disco duro fotografías de Mireles celebrando su salida de la cárcel con un narco. Ahí las tengo. Tenemos datos precisos de que por ahí mataron a alguien un día después de haber señalado a Mireles. Perdón, sí, a Mireles. El señor que le decían el Patancha, ¿no? Ahí está el video. También lo tengo por si lo quieres. Señala que Mireles es un narco, señala que Mireles le robó a la gente y a los 2-3 días apareció muerto. Y otro, el día que salió, que iba a ir Mireles a presentarse, creo que en algún salón de ahí del Congreso, en el estado, en San Lázaro, me acuerdo, uno de los pocos que tenía testimonio fehaciente del nexo criminal que tuvo José Manuel Mireles Valverde con el crimen organizado, con el Miguel Hadas, con la gente del cártel Jalisco en Michoacán, uno de los poquitos que estorbaban, también apareció muerto. Y si no, pues escuche lo están diciendo aquí, ve el documental Cartelland. Por allí, en un pedacito, José Manuel Mireles Valverde da la orden de ejecutar a unas personas. Mireles es un asesino, tendría que estar en la cárcel. Y el día de ayer, López Obrador lo subió a un templete y dijo, yo te apoyo, mijo. Ese es López Obrador, el que por pragmatismo, por votos, es capaz de burlarse del dolor, del asesinato de tantas personas en Michoacán. Es muy grave. Algo sobre el narco Mireles, dice, ahí está un ID para que lo vea Chucho 444. Bueno, continuamos para ya ir acabando. Es que por aquí me preguntaban algunas cosas más. Ay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros siempre estuvimos en contra de la violencia física. Ah. Y ahorita, que depende de la medición, puede ser 12, 13, 14, máximo 17%. Perdón que le haya retrasado un poquito. Que mucha clase media pues todavía stop, se ha ido con esta idea extraña de que este señor pues no trae propuestas más que nos van a convertir en un... Esto de las propuestas, y creo que ya hasta ahí lo dejamos. Si quiere, Ruy está invitado a que debatamos acá de lo que quiera. Pero les voy a leer algo que me enviaron. Yo les había comentado que esperaba con ansias que publicaran en relación al programa ecológico que iba a presentar Morena, ya lo presentó y se llama EcoAMLO, ¿no? Algo así, o NaturAMLO, algo así, ¿no? Voy a leer lo que me mandó una colega mía, porque si lo digo yo, pues no me van a creer. Esto se los puedo publicar, de hecho lo voy a publicar en la página. En la página de Facebook lo voy a publicar para que lo vean. Ella me dice lo siguiente en relación al programa NaturAMLO, que dice que tiene propuestas López Obrador. Bueno, este es un ejemplo de que no. Escuchen lo que me dice ella. Es bióloga. Dice lo siguiente. No sé si me creas, pero me da tanto coraje que mi corazón late a 100 de la pinche rabia. Como lo dijiste, parece un trabajo de exposición de secundaria, lleno de populismo de embaucabobos. Nunca dice cómo prácticamente todo ya está contemplado en los programas actuales. Mantos acuíferos, cuencas, manejo forestal comunitario, especies invasoras, maíz, aprovechamiento sustentable en...
en aprovechamiento sustentable en áreas naturales protegidas. Menciona las mineras, mas no dice no a ellas. Afirma modificar normas, promover leyes como si fueran una monarquía, para que cuando no cumpla, diga que no lo dejaron. En el apartado de biodiversidad, ni siquiera menciona como principal punto la pérdida de hábitats. Se ocupa de puntos que, aunque son importantes, hay programas que ya trabajan en ello. De entrada, en cambio climático, manejar el término adaptación, porque hay una parte que así lo dice, la tonta que está, que va a ser la secretaria de Ecología, imagínense, la tonta, se atreve a decir que tenemos que ir creando programas para adaptarnos al cambio climático. Órale, chido. Yo me preguntaba, ¿ya habrán hablado con las demás especies? No sé, a lo mejor los pájaros ya también les fueron a dar un, o las hormigas o los árboles les fueron a dar una plática y les dijeron, pues tienen que adaptarse, cabrón. Si no se adaptan, pues se van a quedar abajo, ¿no? Probablemente ya lo hicieron, yo no me di cuenta. De entrada, en cambio climático, manejar el término adaptación es parte del discurso capitalista. De igual manera, eso de reconocer a los propietarios de los terrenos forestales como beneficiarios de los recursos es absolutamente populista y me suena a desvío de recursos más que a beneficio hacia los ecosistemas. No tocan la privatización del agua, las playas, el patrimonio genético en general. Para rápido, más que un documento con conocimiento técnico científico, parece que lo realizó una activista en cuestiones ambientales. Y eso es esa señora que, por cierto, traté de encontrar información sobre Aluche, la organización que ella tiene, realiza trabajo, traté de encontrar información sobre Aluche. Realiza trabajo comunitario, por si realiza, perdón, es que está mal escrito, traté de encontrar información sobre Aluche para saber si realiza trabajos comunitarios o es solo una empresa particular que tiene empleados mal pagados. Me frustra tanto en este momento, estoy con un grupo de productores y muchos de ellos son morenistas que sueñan que al tomar el poder Obrador van a dejar el campo y llevar vida de ricos burgueses. Eso es lo que dijo. No es lo que yo dije, es lo que ella dijo. Una bióloga que yo creo que de cuestiones ambientales sabe. Para no decirlo yo, a mí no me vayan a creer. Lo que sí es cierto es que en el programa de Morena, en su propuesta ambiental, no hay nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Y no existe, aunque sea un poquito de esperanza, de que el proyecto de López Obrador sea antineoliberal, anticapitalista. No existe. En el apartado de cuestiones ambientales, tampoco. O sea, es la naturaleza al servicio del hombre, administrado desde el Estado. Para finalizar, Rui pone como ejemplo la socialdemocracia que se vive en Japón. La socialdemocracia no es otra cosa más que un modelo capitalista en el que el Estado controla y es mediador entre el capitalismo y es que me quedé leyendo lo que dice Salvador. Entre el capitalismo y los ciudadanos. Eso es la socialdemocracia. Bueno, lo que López Obrador plantea para México es un PRI estilo 70s. Yo te pediría que leyeras el proyecto de Morena, que incluye cosas como una ley de seguridad interior. Entonces ahí sí ya no sé, porque si dices que las propuestas son de López Obrador, pues bueno, la ley de seguridad interior es una idea de Peña Nieto y ya está en el país, ¿no? Entonces, él propone su propia ley de seguridad interior. También propone, en el principio decía que se creara una fiscalía autónoma, pero esta fiscalía autónoma iba a ser el fiscal, iba a ser designado por él, a dedazo. Así dice el programa original. Yo lo tengo, te lo puedo pasar. Después ya matizó y dijo, no, no, bueno, no a dedazo. Voy a proponer una terna,
que en otras palabras quiere decir tres de mis cuates y luego que el Senado y el Congreso más bien lo apruebe. Pero es un fiscal a dedazo. Ahí es donde dijo el señor que le dijeron, oiga, pero pues es que la designación del fiscal me gustaría mucho que la sociedad civil participara. Y él dijo que no confiaba en la sociedad civil. Él no confiaba en las organizaciones sociales. Él quiere un fiscal a dedazo, a modo, muy al estilo del PRI. En pocas palabras, lo que López Obrador propone es eso. Es un PRI estilo 70 en el año 2018 y hasta el 2024. Y la verdad es que si esos son los cambios cosméticos que tú, Rui, persigues para México, pues la verdad estoy en desacuerdo contigo. Vives en uno de los países que están en el top 10 de calidad de vida. Lo que yo quisiera para México no es un PRI 70 remasterizado en el 2018. Lo que yo quisiera para México va mucho más allá, incluso de lo que tú estás viviendo en Japón. Este país donde vivo no está para nada en el top 10 de los mejores países del mundo. ¿Sí me explico? Sin embargo, yo puedo aquí salir a la calle y no me van a matar. Puedo incluso venirme caminando a las 4 de la mañana desde el centro de la ciudad hasta donde vivo, un sábado de verano, cuando hay muchos borrachos en la calle. Y lo más grave que me podría pasar es que me resbale con la cáscara de un plátano. Creo, Rui, que no has entendido que el mayor problema de México no es en este momento la democracia, la corrupción. No. El mayor problema de México y del que no hablan los candidatos es que el día de ayer encontraron desmembrado un cuerpo a un lado de la central camionera de León. Mataron a una familia en Puebla, a una mamá, a un papá y a un niño de 4 años. Asesinaron cobardemente a una chica. Le prendieron fuego. Desaparecieron a una familia completa en Tamaulipas. Asesinaron a 3 policías en Michoacán torturados y mataron a 2 mujeres. El principal problema de México es la violencia. Y ninguno de los candidatos está hablando de cómo parar, cómo cerrar la caja de Pandora. Ninguno. No tienen idea de cómo hacerlo y no les interesa. No les importa. Entonces a mí me da vergüenza, y te lo digo abiertamente, me da mucha vergüenza que en lugar de estar señalando los verdaderos problemas de México, vayas y te sientes a platicar con los porristas de López Obrador, que no son otra cosa que Televisa en YouTube, pero ahora a favor de López Obrador, donde nada de lo que dice o hace López Obrador está mal. Nada. Nada. Y me da vergüenza que digas que o que señales que el poder de las redes sociales recae en gente como, mientras, ¿cómo se llama el canal este de Chumel Torres? ¡Qué vergüenza! Cuando tendríamos que estar diciéndole a los jóvenes, miren, tómenlo como broma, no le crean a ese güey, no lo conviertan en su referente, ese tipo es un tonto. No podemos banalizar la tragedia de nuestro país. No podemos aplaudir que un imbécil se ría de lo que pasa en nuestro México. No podemos hacer eso. No podemos decir tampoco que está muy chido que haya muchos youtubers aplaudiéndole al peje. Revisa sus espacios, mira sus títulos, checa
el sensacionalismo, la mentira del título para que entren a verlos, cómo les piden dinero a las personas, cómo les venden chingaderas en sus espacios. Entonces, la verdad, digo, dicho sea de paso, creo, no voy a hablar de mi espacio, para nada, pero por ejemplo, aquí están conectados compas que han hecho una verdadera labor durante todo el sexenio para tratar de romper el cerco mediático en el país que existe y que se la rompen todos los días difundiendo información. Aquí está Gavito, aquí está Ángel. Ellos sí pueden decirte qué es lo que está pasando en México. Ellos pueden hacerlo. Ellos pueden explicarte de pe a pa la realidad del país porque no se sientan en su computadora a aplaudir las mamadas de López Obrador. Se echó un pedo López Obrador. ¡Ay, bravo, bravo! Es que tiene culo, perdónenlo. Por favor. Se supone que los medios tienen que ser imparciales, ¿no? George Puskas, que aquí está, el George que tiene, tenemos todo el sexenio, George, creo que te conozco desde que empezó el sexenio. ¿Sí me explico? Tenemos todo el sexenio haciéndolo, y yo les preguntaría a todos estos que pones como ejemplo, ¿dónde mierdas estaban en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016? ¿Qué estaban haciendo? Checa sus canales. La intención de este tipo de personajes que aparecieron en redes sociales es que se acabe lo de la elección, ir a depositar el voto y después irse a rascar las pelotas otra vez, 6 años más, 5, ya dentro de 5 años, pues salimos de nuevo. Cuando ha habido verdadera labor en redes sociales, los compas de Nueva York, seguramente no sabes ni quiénes son, los compañeros de Los Ángeles, los compas que tenemos en Seattle, todos ellos, la gente que desde París está difundiendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ahí están los verdaderos medios, esos. Entonces, pues cada quien, hace un rato, Edeni, todavía estás despierta. Manifiéstate, Edeni. Edeni me dijo algo. Te formaste una opinión de acuerdo a lo que leíste y lo que has leído y lo que has escuchado, pues es a estos tontos. No podríamos tener con ninguno de ellos, esto te lo garantizo, y diles que digo yo, no podríamos tener un verdadero debate a fondo, señalando los pros y los contras de lo que viene a partir del 1 de diciembre. No podríamos, porque son unos tontos. Tenemos, hay un colectivo en Rosario Villegas, un colectivo en París de compañeros que de hecho están unidos a nosotros en la red europea, que son los que más estuvieron presentes cuando nos visitaron los muchachos de Ayotzinapa, todas estas cosas, los conocemos a todos. Por ahí están todos los días, en chinga. Yo los sigo en redes sociales. Y ahí están, y ahí están. Entonces, digo, formas de poder darse cuenta qué es lo que está pasando, sí hay. Pero yo te propongo que antes de salir a decir que López Obrador es opción, de verdad revises lo que ha pasado en los últimos 5 años. Y ve, por ejemplo, Fabián Prado dice, ahí siguen haciendo chile con la cola. Es el argumento de los pejes. Ese es el argumento. Hasta ahí les alcanza la tatema. Hola, Lore. Ya tenía mucho que no te veíamos. Pero bueno, de eso se trata el asunto y de vaya, decir que nosotros no somos fanáticos y que lo que menos necesitamos es eso, ¿no?
No sé de quién sea la página de Pejelix. Yo, la verdad es que a mí me da hueva, nunca la leí, no me interesan sus chismes. Si ustedes se dan cuenta, nunca he subido una sola nota o una información de esa página de Pejelix. No me interesa. No me interesa, o sea, sé cuál era la intención. Me viene a la cabeza algo más, ¿no? De la forma en que la gente de López Obrador, los fanáticos de la secta, porque son muchísimos, se han comportado en los últimos tiempos. A partir de la tragedia, de la barbaridad de Ayotzinapa, pues todos los pejes, ¿no? Los que ahora son pejes, salieron con justa razón, se sentían dolidos. Ya con esto voy a cerrar y ya nos vamos. Se sentían muy dolidos, como creo que nos sentíamos todos en México, y salieron a protestar fuertísimo, y qué bueno que lo hicieron, ¿no? Y acompañar a los muchachos, a sus familias, por lo que habían pasado. Pero llegó un evento en Nueva York donde los compañeros de Nueva York fueron a protestar porque López Obrador fue allá a engatusar incautos, ¿no? Y en ese momento se dio la ruptura. El papá de uno de los muchachos, Antonio Tizapa, su hijo se llama Antonio también, me parece, ¿no? Uno de los muchachos desaparecidos, se acercó a López Obrador, no a reclamarle sobre lo que había ocurrido con sus muchachos, no, ni con su hijo, y ahí está el video. Fue a reclamarle el por qué le había dado apoyo a Ángel Aguirre en el año 2012, después de que en el 2011 Ángel Aguirre ordenó que sus policías le dispararan a los muchachos de Ayotzinapa y mataron a dos. Bueno, pues todos estos fanáticos de López Obrador, a partir de ese momento empezaron a señalar a la gente de Ayotzinapa. A Antonio Tizapa le dijeron de todo. Bueno, incluso fueron capaces de decir que él era el verdadero Mario Aburto Martínez, asesino de Colosio, con todas las implicaciones de riesgo que había al decir una barbaridad de ese tamaño. Le dijeron de todo, nos dijeron de todo a nosotros. Fueron capaces de colocar una fotografía donde estaba Rafael Moreno Valle, y atrás se veía una persona con una chamarra azul, una persona morena, pero no se veía de cerca. Y fueron capaces de decir que esa persona era Antonio Tizapa. Yo después, y bueno, no es que lo haya descubierto yo, ¿verdad? Pero yo después aquí compartí la información. Estaban diciendo que esa persona era Antonio Tizapa y en realidad se trataba de una señora. Todo con tal de desprestigiar el movimiento de los muchachos y de las familias de Ayotzinapa, porque fueron capaces estos infames de decirle algo a nuestro líder máximo. Y ahí están las evidencias. Y toda la bola de pinches amenazas. No solamente, como mencionaban ahorita Alfredo Jalife, han amenazado a todos. A Julio Astillero lo han amenazado. Todo aquel que esté contra o que diga algo en contra de López Obrador corre el riesgo de que lo amenacen y de que hasta den dinero para que le vayan a rajar la panza, como me lo dicen a mí. Entonces, cuando tú me hablas de violencia, ay, es que no vas a convencer a nadie diciéndoles que chinga a tu madre. Bueno, pues a estos pejes, ni modo que les aplauda. Cuando entran aquí y me dicen que me van a matar o que le van a pagar a alguien. Compas, vamos a ponernos de acuerdo ahora que estuve allá en México, ¿no? Allí en el aeropuerto para romperle su madre a este puto. ¿Qué quieres, que les aplauda? No, que se vayan a la mierda. Porque eso se merecen, todos ellos. Porque son la peor escoria que hay en México. Son peores que los priistas. Peores todavía. Es la gente más despreciable del país. El día que quieras te puedo mostrar toda la serie de amenazas que me han hecho y todas las barbaridades que han dicho de mí, solo por señalar que Morena está llena de delincuentes. Nada más eso.
Nada más eso. Sergio, de tu vecino. ¿Dónde estás, Sergio? ¿En qué parte de Madrid vives? Nada más por eso. ¿Quién es Luis Ponce? Pues los Pejes. Luego dice Salinas, Salinas. No confundan al público de mentes débiles como tú, Salinas, Salinas. Así, mira, Salinas, Salinas. Ve y vota por López Obrador. ¡Córrele! Aquí nadie te está diciendo que no votes por él. En este espacio no hemos dicho no voten por López Obrador. Alguna vez me dieron ganas porque me hicieron encabronar, pero nunca lo he hecho. Nunca, nunca. ¿Sí me explico? Nunca. Si quieres ir a votar, ve y vota. Aquí el pinche problema viene después del 1 de diciembre. Y el 1 de diciembre, entonces sí, cabrón. Si no tienes un mínimo de organización con la gente con la que interactúas en tu día, entonces sí te va a cargar la chingada. Porque lo que se viene va a ser peor. Peor. De eso se trata. Estoy... Dice Angelique López, oye, Aris, ¿emigrar a Madrid o a Nueva York? Pues a mí no me gusta Estados Unidos. Nunca viviría en Estados Unidos. Nunca, nunca lo haría. ¿Cómo está todo en Coahuila? Pues grave en Coahuila con lo que pasó el día de ayer. Ayer la gente de Morena también lo compartí en Twitter, alegrándose porque mataron a un candidato del PRI. ¡Qué bueno que le rompieron su madre! O sea... No mames, ¿esos son la esperanza de México? Bueno, empecé este video largo, ya muy largo, hablando de la arrogancia de la esposa de López Obrador. Y lo cierro diciendo cómo el día de ayer los Pejes aplaudían que hubiesen matado a un candidato más. Llevamos 110. Pa' pronto... Si los mexicanos tuviéramos un poquito de conciencia sobre lo que está pasando, dice Ernest, MC, ¿qué se viene? ¿Podrías decirlo? A eso voy. Si tuviéramos un gramo de conciencia sobre lo que está ocurriendo en el país, estaríamos exigiendo que no haya elecciones. No podemos creer que la democracia es esto. Cuando ha habido más de 300 ataques a candidatos en todo el país, 110 políticos asesinados, cerca de 50 son o eran candidatos. Eso no es la democracia. ¿Cómo pretendemos que el día 1 de diciembre lo que vamos o lo que van a ir a hacer o lo que vayan a ir a hacer forme parte de algo a lo que llaman democracia? ¿Cómo? ¿Así? Eso no es democracia. ¿Qué pasaría en Japón, Rui? Si hubiesen asesinado a 50 políticos en una campaña, ¿habría elecciones? ¿De verdad habría elecciones? Claro que no. Algo habría pasado. Entonces, por favor, no pidas para nuestro México lo que sabes que en el país donde vives no ocurriría. Tú estás pidiendo que en México se celebre una farsa. Cuando bien sabes que en un país como en el que vives, ante circunstancias iguales, no habría elecciones. Y si tú quieres el cosmético de Morena en México, pues qué gacho, porque yo quiero algo mucho mejor para nuestro país, porque he conocido muchos países donde se vive 100 veces mejor, y eso quiero para México. Por eso me caga el cosmético de los 800 varitos para el abuelito. Eso es cosmético, eso no resuelve problemas de fondo. No hay un solo plan para que el 1 de diciembre dejen de matar gente. Y luego entra gente como el auténtico Sanz, que sus argumentos de los Pejes, fija, pinche gachupín, siquiera supieras lo que es un gachupín imbécil. Pero bueno, entonces, obviamente yo no quiero eso para México. ¿Qué se viene para México? Decían, miren, no es difícil de predecir lo que se viene para México. No es difícil. Este sexenio fue el de las reformas. Este sexenio fue en el que pasaron las leyes, sobre todo la más grave, la reforma energética, después la laboral.
Pero la reforma energética le otorga al Estado el derecho de decidir sobre tus territorios. Si tú no quieres aceptar que te lo vayan a que te lo vaya a quitar el Estado para, por ejemplo, hacer una carretera, que el Estado te expropie tu territorio y te lo pague, si tú no aceptas, ¿por qué? Porque a lo mejor ahí nació tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, tus hijos, porque a lo mejor ahí ya formaste, bueno, es que son tantas cosas. Si tú no aceptas, te lo pueden quitar. Bueno, y no darte nada, ¿eh? Y no darte nada. Dice el chale. Muy ocupada con asuntos legales, ya fui robada otra vez. Una inseguridad en Guadalajara y la policía. Ahí está, ese es el problema de México. Bueno, si tú no aceptas, regreso al tema rápido, pues te lo van a quitar. Entonces, ¿qué viene para México? Ya lo estamos empezando a ver en varios de los estados que son los que les interesan estratégicamente por la situación geográfica que tiene y también porque son los estados con la mayor cantidad de recursos que van a poder explotar pues, los que compraron a nuestro país en pedacitos, ¿no? Todos esos territorios tienen dueño. Lo que viene para México es la entrega de todos esos territorios a las empresas que ya los compraron. Les dicen concesiones, pero en realidad compraron la tierra de los mexicanos. Y los mexicanos todavía ni siquiera saben. Y lo que viene es eso, una guerra terrible de despojo, de destrucción. Van a devastar todo el sureste. Los planes de las zonas económicas especiales, que son una barbaridad, son específicamente para eso. Viene la privatización del agua. Todo eso viene. Y viene la resistencia porque todos esos pueblos van a resistir. Y porque hasta tú que vas a ir a votar por Morena, te vas a ver envuelto en algún momento en un problema de este tipo y vas a tener que salir a protestar. Cuando veas que tu recibo del agua por la privatización se vaya al cielo, o cuando te estén dando por cuotas el agua, y tú digas en un primer momento, bueno, sí para ahorrar, pero se le estén entregando a Constellation Brands, entonces vas a salir a protestar. Y lo que viene es la represión, porque para eso es la Ley de Seguridad Interior. Si me explico, para eso es. Y el que viene es un sexenio más de violencia, de mucha violencia. No soy adivino, pero así es. Tenemos ejemplos en países que han vivido una situación igualita a la nuestra, y siempre les digo Colombia, vean Colombia, tienen décadas en guerra por los recursos. Dice Carlos Rodríguez que en Hidalgo las empresas canadienses están comprando terrenos con minas para explotarlas y dañar toda la biodiversidad. Los campesinos de esta región están inconformes, pero han sido amenazados. Eso viene para México. Eso es lo que vamos a vivir. Eso es lo que vamos a vivir el sexenio que viene. Y desde este espacio probablemente pues no nos seguía Ruth, que yo creo que ya ni siquiera nos va a escuchar en toda la transmisión que hice especial para él. Desde este espacio hemos llamado a la organización social. Tú dices que van a ir a votar y que qué bueno el primero de diciembre y que eso demuestra que el poder del pueblo no es cierto. Eso no es cierto. El poder del pueblo no está en el voto. Esas son mamadas. El poder del pueblo reside en la organización de base. ¿De qué mierdas le sirve a un país como el nuestro? ¿De qué mierdas le sirve que salgan 90 millones de mexicanos a votar si en la tarde o en la noche o al día siguiente van a seguir otra vez en lo mismo? Cada quien por su lado, sin organización, cada quien en su mundo, ensimismados, el yo, ¿de qué sirve? No sirve de nada.
si el pueblo no se organiza, si el pueblo no aprende a organizarse, nos van a meter toditita la riata, aunque no les gusten las palabras malas, que dicen que son agresivas. ¿Qué pasa en Distrito Urbano donde, Maye, las FARC se corrompieron, Bichón? No es lo mismo que fueron en un inicio. Obviamente, pues, una organización que tenía un fin político y que después fue infiltrada por el crimen organizado, pues se jodió el asunto, ¿no? Y las FARC se convirtieron en narcotraficantes. Eso fueron los últimos tiempos. Nosotros pagamos 3,000 pesos nomás de luz ni que viviera en un palacio, ve nada más. Eso gracias a la reforma energética, Luz y Díaz Cisneros, gracias a ellos. ¡Hey, Colombia ahora pertenece a la OTAN! ¡Puta madre! Bravo, ¿no? Bravísimo. No, me quedé dudando de lo que dice Maye, que preguntaba del distrito, no sé qué, y dice lo de la luz. Eso no se va a revertir, Lucy. Desafortunadamente no se va a revertir, que no les engañen, que no les mientan. Miren, la gasolina no va a bajar de precio. Por favor. O sea, hace falta. Imagínense ustedes, lo que les está prometiendo López Obrador es completamente contrario a todo lo que ocurre en el mundo. Todo. A todo. Hace unos días tengo el canal de Francia 24 aquí. En español, bueno, le ponen subtítulos o bueno, habla ahí la gente en español y la gente protesta por el incremento a las gasolinas. Sube la gasolina, sube la gasolina. Aquí en España igual, sube la gasolina. Entonces, pues, no va a bajar la gasolina en México, no manchen. En todos lados está subiendo. No va a bajar en México. No nos hagamos tontos. ¿No se te hace mucho parecido el gobierno imperial de Roma? Muchas traiciones, muertes, engaños. Pues sí. Organización de base como la que menciona María Luisa Larios, como Cherán. Ah, por cierto, ya por último, Maye, si me quieres decir de eso, me preocupaste con lo que dijiste. Por último, les quería comentar que ya si lo escucha, si no, por ahí le dice, ¿no?, al santo, pero a lo mejor no escucha toda la transmisión, le digan, por favor, que cómo es posible que pueda tener de ejemplo a John Ackerman, que sí nos engañó hace 6 años, pero que hoy el señoritingo, pues ya sacó las pinches garras, ¿no? Y desde el primer momento, cuando la organización del Congreso Nacional Indígena decide postular a una mujer para ver si podía alcanzar la presidencia, ojo con esto, santo, si no llegó Marichuy a la presidencia, es una seña muy clara de que la gente, el pueblo, el verdadero pueblo, no tiene acceso. No puede. Si no entras al mundito de la corrupción de los pinches políticos, no puedes. Bueno, John Ackerman, que se meta todos sus doctorados por el orto, todos, que se los meta re bien, porque es un verdadero cínico, un infame y un despreciable gusano, que se salió a burlar de la intención de los pueblos originarios por querer participar en el proceso electoral. Y ahí está el video, en RT. Si antes me caía mal, a partir de ese momento, Ackerman, que chingue a su madre. Pero además, hoy John Ackerman es el más férreo defensor de López Obrador, pues no por lo que pueda ocurrirle a los mexicanos de beneficio, no, porque su esposa va a ser secretaria. Porque ella va a estar en el gobierno. Hay que revisar de dónde viene Ackerman. Ya sí sabes quién es su papá, ¿no? Santo. Si no, pregúntale. Sí sabes en qué organizaciones no gubernamentales trabajó John Ackerman. Sí sabes que sirvió al Banco Mundial. Sí sabes que fue asesor de ellos. Sí sabes que trabajó para la empresa, bueno, la ONG esta de George Soros. Bueno, ahí está. Ese es John Ackerman. Investígalo bien antes de ponerlo de ejemplo. O Antonio Atolini, por favor. Un pinche arribista. Una arribista, eso es lo que es Antonio Atolini. Pobre Atolini, lo traen de bajada en Twitter. Se burla todo el mundo de él porque saben de qué patita cojea. Entonces, por favor,
Ackerman, a Tolini, a su pinche madre. No, no, no. Ándale, la Open Society, sí es cierto, así se llama, gracias, Luis Amaya, así es, de George Soros. Está cabrón, ¿no? Muy, muy cabrón. Pero bueno, compas, a mí me particularmente, y esto que queda bien claro, no por esto el santo, después de todo lo que he dicho, no por esto el santo merece todo mi respeto por lo que hicieron en 2000, en 2012, 2011, él y los compas del santuario. Todo mi respeto por eso. Yo lo que sí le pediría es que se informara bien, que dejara, que no se convirtiera en porrista de la desgracia en México, porque empezar a aplaudir todas las pendejadas de Morena es convertirse en porrista. Y eso a mí me daría vergüenza. Pero todo lo que dijo, todo... No, es que no tengo la verdad absoluta, Arturo Juárez. No es la verdad absoluta. Yo doy mi punto de vista. Si te gusta bien, si no te gusta también. Si vas a votar por Morena, ve y vota, corre, ¿cuál es tu pedo? Por el PRI, ve y vota. Yo de lo que estoy seguro es que tu voto no sirve para ni madres, punto. Entonces, pues, ahí está, y mis respetos por lo creado en el santuario, mis respetos. Eso fue impresionante, no lo puede, no va a ser igualado, yo creo que nunca, ¿no? Los espacios chaqueteros que salieron en los últimos tiempos no se parecen en nada al santuario. Aquí el espacio que hemos construido ni siquiera pretendemos que sea lo que fue el santuario, no. Al contrario, lo que sí sé es que en las situaciones graves, en las situaciones de violencia, cuando de verdad la gente no encuentra a quién acudir, han acudido a contarnos cosas muy delicadas y a pedirnos apoyo a Grillonautas y a mí. Y hay muchas cosas incluso que ni siquiera podemos decir. Situaciones en las que hemos tenido que actuar de manera diferente. Les menciono un caso, no voy a decir su nombre, una persona amenazada de muerte en México. Salinas, ¿sabes lo que es la esquizofrenia? No digas burradas. Les digo, utilizan palabras que por ahí ven. Ay, suena bonito esquizofrenia. Pues vamos a usarla. Pónganse a leer, no digan mamadas. Esta persona amenazada de muerte, una situación muy cabrona, quería que le hiciéramos el paro de difundir su caso cuando escuchamos. No, Mario Ortiz, Grillonautas es un canal de una amiga mía, Priscila se llama, una amiga nuestra. Y aquí está Grillonautas 2 en YouTube. Es el canal de noticias más visto de México. Es una chingonería lo que hace Grillonautas. Pero bueno, esta persona amenazada de muerte pretendía, él y su familia, que diéramos a conocer su situación porque no encuentran quién los escuche. Entonces llegan con nosotros y a mí me da mucha tristeza porque, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué? O sea, de verdad, ¿ustedes creen que con... Supongamos que hacemos un video viral, que es a veces bien difícil, ¿no? Muy complicado, es muy raro que eso ocurra. Entonces, fíjate qué chingón le contestó Miguel Ángel Adame al tonto ese. Es porque no saben qué es la esquizofrenia, yo la padezco. Claro, yo tengo un amigo, abogado, que es esquizofrénico. Es una vida muy triste. Y es una persona muy, muy chingón, ¿eh? Muy, muy chingón, el licenciado. Él y mi... bueno, Lencho también, sí. Con sus tratamientos. En fin, una situación complicada. O sea, a mí me encabrona mucho que digan eso, ¿no? Esquizofrénico, ¿sabrán lo que es la esquizofrenia? Padecimiento tan grave, tan triste, ¿no? Afortunadamente, pues es tratable, ¿no? Controlable. Pero bueno, les digo, las personas se acercan y nosotros realmente no podemos hacer nada. Por supuesto que los escuchamos, por supuesto que hacemos lo que podemos. A esta persona lo que hicimos fue canalizarla con una ONG para que saliera del país. Esas cosas hacemos aquí. Yo creo que nos hemos ganado la confianza en las situaciones graves, de muchas situaciones. El caso
Es que son muchos, muchos. Me vienen a la mente muchos casos. La situación del Pato, del maestro Carlos Canto Salgado, detenido a raíz de los hechos de Ayotzinapa. A mí fue al primero al que me buscó su familia para que les ayudara a dar a conocer el caso. Sí, soy bastante ignorante. Bastante, Laura. Dice, ¿quién era el autor? Que dice así más o menos. En resumen, todos saben, pero no hay quien sepa todo. Unos dicen lo que saben y otros saben lo que dicen. Pero no hay quien sepa todo, Laura del Valle. Me confieso ignorante. Pero bueno, el caso del maestro Carlos, su familia se acercó primero con nosotros, conmigo, y me contaron la forma en que lo detuvo la Marina de una manera injusta, verdaderamente arbitraria, y que está preso en Tamaulipas, acusado injustamente de la desaparición de los muchachos. Después, afortunadamente, pues empezamos a hacerle más ruido, más ruido, más ruido, hasta que llegó a oídos de alguien como Anabel Hernández, que retomó el caso y pues ella lo dio a conocer. Y vean ahora, ¿no?, la impugnación a la sentencia, lo que acaba de declarar el tribunal de allá, Tribunal Federal, corrígeme, Edeni. ¡Edeni! Para eso necesito que me ayudes, Edeni. De allá de Tamaulipas, la sentencia para que se inicie de nuevo la investigación sobre estas personas que fueron torturadas. Eso a mí me da un chingo de alegría porque fue con nosotros con quien esta familia se acercó, nos tuvo esa confianza de contarnos una situación tan grave, y aquí lo dimos a saber. Aquí lo hicimos, ¿no? Entonces, la gente se acerca, seguramente me odian, y qué bueno que me odien, pero saben que nuestra intención, pues sí, es la organización del pueblo, que creo que es lo más importante. Y es lo que aquí siempre he estado chingue, 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 para que la gente se organice. Que si quieren ir a votar, que voten. Si no quieren votar, no voten. Pero organícense, porque solitos nos van a hacer pedazos. Pues ya me aburrí de estar hable y hable y hable, y además Edeni me cae gorda, porque tiene una perrilla muy bonita. Compas, pues nada más eso. Un abrazo a Ruiz Salgado, al santo. Hay que... Ahorita no, joven, estoy peleando. No estés peleando, Edeni. Hay que aspirar a que México no se parezca al PRI de los 70s. No podemos aspirar a eso. No podemos desearle eso a nuestro México. No podemos. ¿En qué mentí, Marta Alvarado? Dame un ejemplo. Yo no miento, ¿eh? De verdad, cuando vengo aquí les digo las cosas, es porque las he leído. Yo no vengo aquí a inventarles nada. Todo lo que digo lo puedo respaldar porque hay información de... Mencióname algo en lo que yo haya mentido, según tú. Porque no es verdad. Mi intención aquí no es venirles a mentir. Si mi intención fuera venirles a mentir, puta, yo les aseguro que este canal sería el más visto de México en este momento, porque les mentiría diciendo que Morena es la esperanza de México y puta, el canal estuviera, en fin, la etapa del milagro mexicano. No, Arturo Juárez, para nada. Envíame un saludo desde Iztapalapa. Hoy hablé con un querido, saludo, Salvador López Valencia. Hoy hablé por Facebook con un amigo que tenía años, güey, años de no verlo como lo que es, lo que son las redes sociales. Me lo encontré, vi su nombre porque lo tiene completo, dije, ¿será este güey? Pero es que yo creo que tiene como unos 20 años que no hablaba con él, y vive ahora en Iztapalapa. Ahorita me lo recordaste, allá de estar el cabrón. Pues un saludo hasta Iztapalapa. Maye Marichuy está en Monterrey. Oye, Maye, ¿qué decías tú de lo del centro, de no sé qué tanto? Estabas borracha, Maye, se me hace. Ay, Maye, contigo. Ahí estoy, háblele y háblele. Ah, bueno, David Susilla. Dana Luna, muchas de las denuncias hacia las Fuerzas Armadas son falsas. Mira que recién se descubrió que los Zetas
contratan a gente para denunciar casos falsos. Ojalá puedas responder, pero ¿qué denuncia en concreto? Yo hablo, tú es que, ¿verdad que Maya entró a escribir algo de un centro y que estaba pasando y me decía Lerner? No sé tú. Mira, Dana de Luna, yo aquí he mostrado información de medios, nunca me invento nada. Cuando hablo de las situaciones de denuncias de por desapariciones o por ejecuciones de los sicarios de la Sedena o de la Marina, siempre lo sustento con pruebas. Ahí están los documentos. Ahí están. Sí, hello, sí, las va a cumplir, hombre, y nos vamos a ir todos al cielo. Tú sé feliz. Sí, sí, sé feliz, sé feliz. No, hello, fíjate, estaba pensando en algo. Sí, ¿verdad que escribió el distrito urbano de eso? Preguntaba Maya, sí, es cierto. Yo no, pero ya se me perdió, que si saben del distrito urbano, no sé qué sea eso, Maye. Pero bueno, a ver, bueno, tú ganas, Ayatollah Aris, mándame un saludo. A, no mames, Ayatollah. Arturo Juárez, hasta Atizapán. ¿Qué estaba diciendo? Ya ven, me pierdo. Edeni, ¿qué estaba diciendo? Me pierdo. Ustedes tienen la culpa, son bien chismosos, me caen. Me caen, no es cierto, no me acuerdo. Tú me decías, va a ganar. Sí, de hecho, va a ganar. Eso también lo hemos venido aquí. ¿Desde cuándo he dicho yo que López Obrador va a ganar? Ah, ya me acordé, desde siempre. Me han amenazado de muerte muchas veces, Mario Ortiz. Han ofrecido dinero porque vengan a matarme. Y todo eso lo hemos denunciado aquí. Porque no le... ¿Y sabes quién? La gente de Morena. A mí, del crimen organizado nos han amenazado dos veces. Una en conjunto con Grillonautas, a Priscila y a mí. Otra a mí solito muy fuerte, y un güey del PRI hace muchos años, pero amenazas de Morena, no mames, a cada rato. Sergio CRTS, yo Aris, ¿tú qué? ¿Tú me has amenazado, Sergio? ¿No es cierto qué? Dice, ¿cuántos acarreados hace falta para ganar una elección por las que le vendieron su voto al PRI? Se estaban quejando de las tortas que les dieron. ¿En Guadalajara pretenden hacer distritos urbanos? No entiendo a qué se refiere, no he leído sobre eso, Gavito. José Canela Guillén, desde Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte. A ver, ya me acordé hasta que apareció Dana Luna de lo de las amenazas de los soldados, perdón, de lo de las denuncias. Dice, claro, pero tú que sabes mucho del poder de los cárteles, que como prueba de su poder, el grupo Escorpión llegando a Tamaulipas vestidos muy iguales de marinos, gracias por responder. Y lo hemos denunciado también aquí, Dana Luna. Ah, ahorita lo leo, Gavito, eso. No estaba enterado, eso de los distritos. No estaba enterado, no sé de qué se trate, pero me voy a informar. Mira, Dana, aquí hemos mostrado incluso imágenes de patrullas clonadas de la Marina. No recuerdo que de Tamaulipas, pero sí recuerdo que de Michoacán. Miguel Ángel, Adame Lázaro, un saludo hasta Morelia, Michoacán. Pero bueno, Carlos Valverde, saludos a los que van entrando. Y Ángel sí me amenaza diario con venir a España y robarme a Zuko, que es el amor de mi vida. ¿Ya, Zuki? Se me queda viendo. Pero miren, ya en serio, esto de las patrullas clonadas y las amenazas, claro que lo sé, Dana, claro que lo sé. ¿Sabes? Cuando hacemos denuncias aquí contra la Marina, contra el Ejército, casi siempre son de los casos más escandalosos y que tenemos cuando menos contrastado en muchas notas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Nuevo Laredo, cuando mataron a la familia, cuando les dispararon desde el helicóptero y mataron a la familia, a la niña, ¿no? Digo, eso lo tenemos que denunciar. Lo tenemos que denunciar a huevo, porque son ejecuciones extrajudiciales. Son delitos gravísimos y lo tenemos que hacer. Y cada que nos encontremos con información de ese tipo, la tenemos que dar a conocer. Ahora, para regresar al origen de todo esto, no me pueden venir a decir los marinos o los soldados o los policías federales, no me pueden venir a decir que están
en el ejército, en la marina o en la federal, obligados no, ¿eh? Van porque quieren. Yo conozco a mucha gente que aún muriéndose de hambre, mejor prefiere salir a vender pepitas que ir a formarse para llenar solicitud al ejército. ¿Por qué me parece tan grave que vayan al ejército? Porque el ejército está lleno de corrupción, porque está infiltrado hasta el tuétano de crimen organizado y porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un criminal. Yo no sería capaz, te lo pongo así, Dana. Imagínate que tú tienes conciencia de que hay una empresa, no sé en qué trabajes, vamos a suponer que eres contadora. Tú tienes conciencia de que hay una empresa que fue hecha con capital del mento y están contratando a una contadora. ¿Qué onda? ¿Vas a que te den trabajo sabiendo de dónde viene el dinero, teniendo conciencia que es una empresa para lavar dinero del crimen organizado? ¿Irías a trabajar ahí? Yo no. En serio, yo no. De eso se trata, ¿no? Y a los soldados les pasa lo mismo. Mira lo que dice Juan Pérez: el ejército es utilizado como el brazo armado para mantener el status quo. Claro, yo así lo veo. Y es una tristeza porque el ejército no cumple con la misión para la que tendría que haber sido creado. Los hemos visto ejecutar gente. Hay videos. Sabemos que tienen órdenes de salir a abatir delincuentes. Hay documentos oficiales, los hemos visto. Pues definitivamente vale para pura madre. Ese es el punto. Pero bueno, ya me voy, compas, porque Denny y Maye me caen bien gordas, las dos. No sé por qué, pero sí me caen mal, junto con Yuagui. No es cierto, Yuagui. Pues ya me voy ahora sí. Adrián Roldán, que está triste. Francisco Mejía, nada más tres cosas que me digan los pejes cuando AMLO llegue a la presidencia. ¿Qué van a hacer? Pues, ¿qué va a pasar? No sé. Los videos en... ¡Ándale! Eso es muy interesante lo que recuerda Armando Rox. Fíjense lo que pasó en Sinaloa. La Marina entregando a hombres al crimen organizado. Hay videos. No podemos aplaudirle al ejército, no podemos, ni a la marina, cuando los hemos visto cometer actos gravísimos en este sexenio. Son unos criminales. Dice que me digan los pejes tres cosas, ah, ya lo dijo otra vez. Desmañanado, Aris, sí, acá son las 7:29. Nunca me había tardado tanto en una transmisión, son 2:30. Adiós, Ari, saludos desde García, Nuevo León, saludos. Cierto, Armando, te dice que ahí estaba el marino loco, puede ser. Bueno, quién sabe, Dana, yo tengo entendido que al famoso marino loco lo tienen en este momento en Michoacán, hasta donde yo sé. No sé si haya participado en ese evento, pero ahí están los videos de lo que pasó, ¿eh? Un saludo para Huejutla y Molango Hidalgo y Morelia, Michoacán, de parte de un universitario, Carlos Rodríguez. Y vuelvo a repetir, el PG le va a convertir... Ah, lo de la Guardia Nacional. Eso también es muy interesante porque resulta que la Guardia Nacional va a estar formada por elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Entonces, cuando les dicen, voy a regresar al Ejército a sus cuarteles, pues no les crean. López Obrador está mintiendo porque va a crear una fuerza como la que tiene Estados Unidos, como la Guardia Nacional de Estados Unidos, militarizada. Y entonces, ¿de qué chingados sirve? Si vas a agarrar a los marinos, a los guachos y a los federales, a lo mejor a los más chingones, eso de chingones entre comillas, y los vas a poner en una fuerza de seguridad diferente, pues yo no le veo la diferencia, ¿no? Va a ser igual. ¿De qué sirve? Sí, vas a regresar a los soldados, pero la Guardia Nacional,
va a actuar de la misma manera porque están entregados para eso, entrenados, perdón. Le caigo gorda en su canal, pero ni modo. ¡Ah, Maye, ya me estás corriendo! A ver, Maye, ya ni me hables mejor. Ya me voy. ¿Por qué cuando los militares catean una casa y no encuentran a nadie, se roban las cosas? Porque son unos ladrones, porque no tienen honor. Porque hablan mucho del honor en el ejército. No, no tienen honor. También hemos visto tantas denuncias, ¿no?, de la gente. Llegaron los marinos, se metieron a nuestras casas, nos robaron todo. Lo que pasó en Tamazula, cuando andaban supuestamente siguiendo al Chapo, o sea, disparando con los helicópteros que pagamos con nuestros impuestos, disparándole a las casas de la gente más pobre de la sierra, ¿no? Gente aterrorizada, huyendo. Ahí están en Río 12 y en Diario Debate los documentos, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les coloqué aquí un audio que me pasaron. Un padre hablando, es el puro audio, llorando, porque la pinche marina había entrado a rafaguear sus propiedades, ¿no?, sus casas en un pueblo, y iban huyendo, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Lorena tiene náuseas, mareos y se siente rezonza. A lo mejor está embarazada, Lore. No es cierto, Lore, que te sientas bien. Ya no te rías tú, Edén. Que revise lo de Distrito Urbano. No voy a revisar nada, Mario, porque me caes bien gorda. No es cierto, sí lo voy a revisar. Sí, me interesa eso de Distrito Urbano. Aris, en el ejército no existe el valor. Cuando van los operativos, toman drogas y matan a la gente inocente. Ay, esto lo publicamos hace algunos años. Un documento rescatado de la Sedena, donde está en el otro canal, fíjense. Hice un video de eso, donde venía algo así como el plan de trabajo con los soldados en el sureste mexicano. Y había cosas terribles, ¿no? O sea, había cosas como que el entrenamiento tenía que ser recordándoles que el enemigo era, por ejemplo, el EZLN, cosas así. O sea, cosas muy locas, ¿no? Muy, muy, muy cabrón. Lo del colombiano que dice ahorita Carmen Valenzuela, eso del colombiano, a ver, ya este, bueno, y le aplaudían, Carmen, por ahí pasaron una nota, le aplaudían al famoso colombiano, que especialista en seguridad, que había estudiado en Europa y su pinche madre, y ve lo que pasó, desaparecieron a una persona, se lo llevaron su mamá, muy valiente denuncia, y a esta señora si no la protegen la van a matar. No hay menos peor, Oscar Domínguez, todos están igual, todos están igual, así es que ve y vota por el que quieras, si quieres votar. Y Denny, ya me voy, ya, ahora sí ya, compas. Pues un saludo a todos, pásensela muy chido. Les voy a poner otra vez la cancioncita con la que empecé, se las recomiendo, de Subverso, y se llama... ¿Dónde se llama? ¿Y dónde están, Dios mío? ¿Dónde están? Pongo con ese cachito y ya cierro. Un saludo a todos. Adiós, adiós. Ah, espérenme, ¿dónde está la pinche canción? Primero la abro. ¿Qué les digo? Que estoy muy güey. Pero ustedes no me quieren creer. Ya me vinieron a decir aquí ignorante. Y sí soy ignorante. ¿Está bien? Busquen la cancioncita de Subverso. Y ya la ven ustedes para que escuchen qué chida está. Adiós, adiós.
Thank you.